Cunard, NDL, APAC, White Star Line. A principios del siglo XX, emigrantes de toda Europa buscaban nuevas oportunidades de negocio en el nuevo continente. La floreciente economía, a un lado y al otro del Atlántico, promovía el incesante ir y venir de viajeros que expandían sus empresas más allá del ancho océano. La gran afluencia de viajeros hizo necesario construir grandes transatlánticos. Y en 1907, la Cunard, naviera británica fundada en 1838 por Samuel Cunard, pone en funcionamiento dos nuevos buques revolucionarios, los más grandes, rápidos y lujosos hasta el momento. Estos buques eran el Lusitania y el Mauritania. Estos enormes barcos contaban con ascensores, telegrafía sin hilos, luz eléctrica y grandes espacios abiertos. Capaces de mantener una velocidad de 25 nudos, se habían convertido en los navíos más rápidos en cruzar el Atlántico Norte, obteniendo así la preciada banda azul. Estados Unidos, Gran Bretaña y Alemania competían en una feroz batalla por los grandes beneficios que dejaba el transporte de mercancías y viajeros. Desde 1869, los barcos de la White Star Line fueron construidos por los astilleros de Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, fundada en 1861 por Edward Harland y Gustav Wolff. Cuando Harland murió en 1894, William Pirrie se convirtió en el presidente de la empresa. En estos astilleros se construiría el barco más famoso del mundo. Un barco que dejaría a todos asombrados por su lujo y colosal tamaño. Este buque sería votado como Titanic. Pero el Titanic no se habría convertido en leyenda si en su viaje inaugural de Southampton a Nueva York no hubiese tropezado con un elemento de la naturaleza que se fue creando en un proceso que tardó 15.000 años. Hace unos 15.000 años, en la Edad de Piedra, cuando el hombre todavía no había conquistado los mares, comenzó el actual periodo interglacial, con el retroceso general de los mantos de hielo hasta reducirse a Groenlandia y la Antártida. El 85% de los icebergs que se encuentran en el Atlántico Norte proceden de los fiordos de Ilulissat, en Groenlandia. Fue allí donde se creó el iceberg que colisionó con el Titanic. Esta pared de hielo produce más icebergs que cualquier otro lugar en todo el hemisferio norte. Miles al año gracias a una cuenca de hielo del tamaño de la península ibérica. Aquí se encuentra la mayor fábrica de icebergs. Pero solo los más grandes consiguen llegar finalmente al tamar. Son los mega icebergs. La cuenca de Lulissat producía en 1907 uno o dos de estos mega icebergs al año. Aún así, todavía tardaría unos 3 años en alcanzar la costa. En ese tiempo se rompería y sufriría frecuentes golpes con otros icebergs que harían que su tamaño se redujera considerablemente. Sin embargo, todavía sería capaz de dejar pequeño al mismísimo Titanic. Mientras
Mientras el iceberg comenzaba su andadura por la cuenca del Ulisat hacia la costa, en Londres, Inglaterra, nacía el proyecto para crear el buque más grande del mundo. Durante una cena celebrada en la casa londinense de Lord James Pirrie, una noche de julio de 1907, Bruce Ismay, director gerente de la naviera White Star Line, y James Pirrie, presidente de la compañía de construcción naval Harland & Wolff, concibieron la idea de construir tres fabulosos barcos para competir con los nuevos barcos de la Cunard. El acuerdo también incluiría un compromiso de exclusividad por la que Harland & Wolff no podría construir barcos para los rivales de la White Star Line. Tu barco el que ha superado el récord de travesía del Atlántico. Contrariamente a la creencia popular, el Titanic no se creó como un barco extraordinario. Era el segundo de un trío de transatlánticos. Los barcos gemelos Olympic y Britannic se construyeron para competir con los transatlánticos de Turbina Express, Mauritania y Lusitania. La velocidad no lo es todo. Ganar a la Cunard en velocidad salía excesivamente caro. Pasados los 21 nudos había que emplear la misma cantidad de energía por cada nudo adicional, lo que llevaba un considerable gasto de carbón, cosa que escaseaba en ese momento. Pero comprenderás por qué White Star tiene que responder. Sabes que esa lucha por conseguir velocidad es fútil. Los costes no cuadran. Si la gente quiere escala, le daremos escala. ¿Lo ves tan grande como el Mauritania? No. Y una mitad más. El buque más grande del mundo. Para competir con Cunard necesitaríamos dos barcos. Para vencer, necesitaríais tres. En Londres había nacido el proyecto del Titanic, pero no sería allí donde se construiría, sino en los astilleros que Harland & Wolff tenían en Belfast. Allí estaba la Casa de Planos, el edificio que era el centro neurálgico de Harland & Wolff. Hoy en día este edificio está obsoleto, pero en 1908 en su apogeo era la sede de un imperio que contaba con más de 50.000 empleados en el Reino Unido, 30.000 de ellos en Belfast, y tenía una extensión de 185 acres. Firmados los acuerdos y hechos los anuncios correspondientes, los ingenieros navales diseñaron los planos y la iluminada oficina. De los tableros de dibujo fueron surgiendo las grandes escalinatas, las amplias cubiertas, el gimnasio, la piscina cubierta, los baños turcos, lujosos salones y amplios camarotes de tercera clase para atraer el lucrativo negocio de los inmigrantes. Estos planos fueron aprobados el 29 de julio de 1908 por Bruce Ismay y otros directivos de la White Star. El plano general refleja la división del casco en una serie de compartimentos virtualmente herméticos. En los planos originales el Titanic tenía tres chimeneas y tres ascensores menos, pero los planos fueron modificados. Pirrie pensó que cuatro chimeneas sería más impresionante y la gente pensaría que el barco sería mucho más rápido. Pero en realidad esta cuarta chimenea solo tenía efectos de ventilación. Al otro lado del edificio se encontraba el astillero. Para poder realizar estos barcos de gran tamaño, fue necesario tirar abajo los antiguos astilleros y construir una gran estructura de andamios y de grúas, conocida como el pórtico a Ron. Tres gradas fueron elevadas al nivel del suelo para hacer sitio para dos enormes andamios colgantes, sobre los que descansaría el Olympic y el Titanic. En el centro había un intrincado sistema de grúas móviles diseñados para llegar a cualquier punto de los buques. Además contaba también con cuatro ascensores. La estructura tenía una altura hasta la parte superior de la grúa más alta de 68 metros, 256 metros de largo y 82 metros de ancho. Toda la estructura pesaba casi 6.000 toneladas.
Se tardó en construir casi 2 años y costó 175.000 euros de la época, lo que hoy vendría a ser unos 11 millones de euros. La quilla del Olympic comenzó a construirse el 16 de diciembre de 1908. Era la primera vez que se construía una estructura de tal envergadura. El Olympic llevaba ya 5 meses en construcción cuando comenzaron los trabajos del magnífico Titanic con la colocación de la quilla. Sus números, 400 para el Olympic y 401 para el Titanic, era el 31 de marzo de 1909. Para ello se necesitó la ayuda de todo un ejército de trabajadores. 15.000 personas trabajaron en el Titanic. Uno a uno se fueron colocando los 300 armazones del casco. Una vez colocada la quilla, se construyó una estructura de cuadernas que formaban las costillas del barco. A principios de 1910, el esqueleto estaba terminado y se comenzó con la cubierta exterior. 2.000 planchas de acero de 10 metros de largo por 2 de ancho. Cada una de ellas tenía más de 3 centímetros de grosor y un peso de 3.000 kilos. Las planchas se sujetaban a los armazones por 3 millones de remaches. El 80% se hacía con remachadoras que colocaban roblones de acero más fácilmente manejables, pero en la proa las líneas curvas del casco eran demasiado complejas para las remachadoras, lo que hacía que tuvieran que ponerse a mano. Entre cada plancha de acero había una costura de remaches a prueba de agua. Pero en la proa, en lugar de acero, se utilizaron remaches de hierro forjado porque eran más fáciles de manipular manualmente. Pero el hierro forjado no es tan fuerte como el acero, algo que los fabricantes sabían muy bien. Para tratar de equilibrarlos, mezclaron el hierro con una sustancia llamada escoria que formaba pequeñas partículas cristalinas a lo largo del remache y lo reforzaba. Pero obtener esa aleación de hierro es muy complicado. Si se emplea demasiada escoria, los roblones pueden debilitarse. En pruebas realizadas en el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, se reveló que estos roblones no tenían la consistencia adecuada. Se hicieron pruebas haciendo una sección del casco con el diseño original. Los roblones se calientan a una temperatura de 600 grados y se introducen entre dos planchas de acero de 2,5 centímetros para unirlas. Cuando los roblones se enfrían, juntan las dos planchas con una fuerza colosal y crean el compartimento estanco esencial necesario para la supervivencia del Titanic. La muestra se coloca en una plancha hidráulica a la que se le irá ejerciendo una presión progresiva. A 1.800 kilos de presión, la plancha empieza a doblarse. A 2.700, las planchas empiezan a separarse. A 4.500 kilos de presión, los roblones ceden. En las pruebas del microscopio de electrones se aprecia la escoria claramente visible en forma de cristales oscuros dentro del hierro. En esa zona el hierro comienza a debilitarse, las diminutas fracturas se extienden por toda la superficie hasta que el roblón se fractura. Se cree que el iceberg debió de ejercer una presión de 6.500 kilos al Titanic. Aunque hoy en día no es aceptable esa aleación, en 1912 era lo mejor que se podía conseguir. Se contrataron calderos, que se encargaban de calentar los remaches en hornos de coque para poder trabajar mejor con ellos. Muchos remachadores sufrieron problemas de oído a largo plazo, causados por el ruido que hubieron de soportar mientras manejaban las máquinas remachadoras. A los obreros se les pagaba por roblón, cuantos más ponían, más cobraban. Prácticamente todos los transatlánticos tenían ya mamparos de aislamiento. El Titanic tenía 15 mamparos que dividían el barco en 16 compartimentos estancos alineados en el fondo del casco.
Los mamparos no llegaban hasta la cubierta porque los diseñadores no lo consideraron necesario. Incluso con cuatro compartimentos inundados de proa o dos de los laterales, el barco no se hundiría, lo que lo hacía muy seguro porque era raro que en una colisión resultara dañado más de un compartimento. Basado en los compartimentos que podía aguantar inundados, el agua no debería sobrepasar los mamparos. Pero si el agua llegaba a sobrepasar los mamparos, eso querría decir que había más compartimentos dañados de los que permitirían mantenerse a flote, y el barco sufriría una pérdida fatal de flotabilidad, con lo que se hundiría tanto si el agua sobrepasaba los mamparos como si no. En las cubiertas inferiores se encontraba el sistema propulsor del barco. Consistía en una potente combinación de un motor alternativo a vapor de cuatro cilindros de triple expansión y una turbina Parsons de baja presión, que representaban la última tecnología naviera. Las dos máquinas de vapor principales eran las mayores construidas hasta la fecha. El diseño de estas máquinas permitía la inversión de giro del eje de la hélice sin necesidad de utilizar una combinación de engranajes para ello. El cigüeñal estaba diseñado para minimizar las vibraciones. La altura de cada motor era de 12 metros, 3 pisos de altura, y disponía de 4 cilindros, uno de alta presión, uno de presión intermedia y dos de baja presión. La distancia vertical que recorre el pistón era de casi 2 metros, 190 centímetros. El vapor procedente de las calderas entraba en el cilindro de alta presión. Al ceder parte de su energía para arrastrar el pistón de alta presión, el vapor se expandía y entraba en el cilindro de media presión. El vapor que salía del cilindro de media presión entraba en los dos cilindros de baja presión, que tenían un diámetro de casi 2,5 metros. Los motores, calderas, chimeneas y otras partes pesadas del barco no se montarían hasta que el barco fuera botado y atracado en el muelle. Cada una de las dos máquinas de vapor pesaba unas 1.000 toneladas y proporcionaban 15.000 caballos de potencia para mover las dos hélices exteriores. Estos motores permitían impulsar al Titanic a una velocidad de crucero de 21 nudos, ligeramente más lento que los grandes cruceros de la empresa Cunard. Con los tres motores a su máxima potencia se obtenían 59.000 caballos, con lo que el buque podía llegar a navegar a 23 nudos. La turbina de vapor de baja presión movía la hélice central. La sala de máquinas del Titanic albergaba 24 enormes calderas principales de unas 100 toneladas cada una, para propulsar las dos hélices laterales, además de otras 5 calderas independientes para la hélice principal. Cada caldera era alimentada por 6 hornos. En total, los motores del Titanic consumían 53.000 litros de agua cada 24 horas. En sus depósitos se guardaban 7.600 toneladas de carbón, de los que se consumían unos 700.000 kilos diarios. Se decía que el Titanic era prácticamente insumergible por las avanzadas medidas de seguridad, como los mamparos de su casco y compuertas y estancos activadas a distancia. Y la verdad fue que gracias a estas compuertas el Titanic tardó casi 3 horas en hundirse. Los ingenieros calcularon que de no haberlas llevado el barco se hubiese hundido en menos de 30 minutos, por lo que gracias a la colocación de estas puertas se pudieron salvar muchas vidas humanas, aunque no todas se cerraron. Para poder introducir los motores y otras piezas pesadas del barco, Lord Pirrie había traído desde Alemania una grúa flotante especial. Era la mayor del mundo de su tipo. Podía mover hasta 250 toneladas con un alcance de casi 50 metros. El recubrimiento de placas del Titanic finalizó el 19 de octubre de 1910, un día antes de la botadura del Olympic. Como el Olympic fue el primero de los barcos gemelos, fue el que cautivó el interés de la publicidad y de los medios en aquel momento. Su casco se pintó de gris claro para propiciar las buenas fotografías de la botadura. Por el contrario, el Titanic no se pintó de ninguna forma especial para su botadura en 1911, porque no era el barco principal. Tampoco fue objeto de tantas fotos por parte de Harland & Wolff. Empezó a navegar en 1911 comandado por Edward John Smith, conocido como el Capitán de los Ricos, por ser siempre elegido como capitán de confianza para los buques más lujosos, que a la postre sería también el capitán del Titanic en su viaje inaugural. Thank you.
El casco del Titanic estuvo casi acabado a principios de la primavera de 1911. La White Star no acostumbraba a realizar la ceremonia de botadura rompiendo una botella en el casco de sus barcos. En vez de eso, Lord Pirrie dio una señal para activar el mecanismo que soltaba los ganchos. Al retirar los soportes de madera, todo su peso cayó sobre la resbaladera. Para hacer que su enorme casco se deslizara fácilmente hacia el agua, se utilizaron 15 toneladas de grasa animal, mezcladas con 5 toneladas de aceite ferroviario y 3 toneladas de jabón suave. Las pesadas cadenas eran lo único que podía detener el impulso del Titanic, y lo frenaron cuando apenas había avanzado la mitad de su propia longitud. El casco del Titanic, de 269 metros y 24.360 toneladas, tardó 62 segundos en deslizarse desde su atracadero hasta las aguas del puerto de Belfast. Ya sin motores, alcanzó una velocidad de 22 km por hora. Al cabo de una hora, el Titanic sería remolcado hacia el muelle de armamento para el equipamiento. Las enormes chimeneas fueron transportadas sobre una vagoneta que se desplazaba sobre unos raíles, los cuales llegaban hasta el muelle donde estaba atracado el gran buque. Medían 20 metros de altura y casi 7 metros de diámetro, por los cuales podía pasar perfectamente un tren de largo recorrido. Estas gigantescas chimeneas elevaron la altura del Titanic a más de 50 metros. El ancla del Titanic pesaba 15 toneladas y cada eslabón por sí solo unos 80 kilos. Se necesitaron 20 caballos tirando de un carruaje para transportarla desde la fábrica. Aún visible en el naufragio, fue el ancla más grande que se había hecho hasta entonces. Desde junio de 1911 hasta finales de marzo de 1912, más de 3.000 carpinteros, técnicos, electricistas, fontaneros, pintores, mecánicos, diseñadores de interiores y artesanos de todas las disciplinas se afanaron en equipar al Titanic con la última tecnología marítima y los muebles más suntuosos. ¿Qué pasaría si colisionara con algo? En este punto empezaron las primeras discusiones debido a la ley aplicada para los botes salvavidas. Alexander Carlisle era el diseñador jefe y gerente general del astillero. Entre las responsabilidades de Carlisle se incluían las dotaciones de botes salvavidas y sus pescantes. Debe mantenerse a flote pase lo que pase. En cierto modo, el barco es su propio bote salvavidas. No obstante, veo que han incluido 16 botes salvavidas. ¿16? He incluido muchos más de 16. Pero 16 satisfacen los requisitos legales con exactitud. Lord Pirrie lo sabe. De las previsiones de botes salvavidas, soy el responsable de todo el diseño. Tras 40 años dedicados a la compañía, Carlisle estaba indignado. El reglamento dice claramente que 16 botes salvavidas son suficientes para un buque de 10.000 toneladas en adelante. Lo sé, William, pero el tamaño de estos buques es 5 veces superior. ¿Cómo demonios vamos a meter a más de 3.000 personas en 16 botes salvavidas? Tú has diseñado los barcos para que no puedan hundirse. No lo entiendes, William. Cualquier diseño humano puede fallar.
Yo diría que la primera regla de seguridad es imaginar lo inimaginable. ¿Y quieres que nuestros pasajeros hagan lo mismo? ¿Qué? ¿Te imaginas lo que pensarían si las cubiertas de paseo estuvieran llenas de botes salvavidas? ¿Te preocupa que los botes salvavidas puedan alarmar a los pasajeros? La cantidad que tú recomiendas, sí. Nuestra intención es ofrecer a los pasajeros una experiencia única. No asustarlos de tal modo que no quieran volver a viajar nunca en un barco de Quakestar. Así que esta es una de tus decisiones económicas. Estos barcos tienen que navegar y dar beneficios, Alexander, y yo tengo que construirlos y que den beneficios. Y sin duda, no tener que proporcionar unas docenas de botes salvavidas añadirá una pequeña adición a tu margen de beneficios, ¿verdad? Sabes que eso es una tontería. ¡Alexander! Carlisle no volvería a trabajar para Harland & Wolff. En cambio, se hizo accionista de Welling David, la compañía que fabricaba los pescantes. Esta normativa, que databa del siglo pasado, cuando los barcos eran de madera, calculaba los botes en relación al peso del barco. Pero el baremo se paraba en 10.000 toneladas, aunque barcos como el Olympic o el Titanic llegasen a las 46.000. Esto se justificaba porque se consideraba que un barco estanco no necesitaría más botes en caso de accidente, puesto que nunca se hundiría antes de que llegara la ayuda. El 20 de septiembre de 1911, el Olympic colisiona con el Havoc, un crucero de la Royal Navy. La gran cantidad de agua desplazada por el Olympic generó una succión que desplazó al Havoc fuera de su curso y lo hizo colisionar. El Havoc golpeó de proa el casco del Olympic, abriendo un agujero en los camarotes de tercera clase por el lado de estribor, por lo que tuvo que volver a Belfast para ser reparado. El Olympic sufrió un boquete de 4 metros, dañando también 11 planchas de acero y el sistema de propulsión. Como consecuencia de esta colisión, en enero de 1912, cuando el Titanic ya estaba casi terminado, el Olympic pierde la pala de una hélice y tiene que regresar a los astilleros. Para realizar estas reparaciones, el Titanic tuvo que dejar su sitio en el dique seco a su buque gemelo. Estas reparaciones, que durarían cerca de un mes, hicieron retrasar la fecha de su primer viaje hasta abril de 1912, algo que resultaría fatal. Efectuadas las reparaciones al Olympic, este cedió el sitio al Titanic en el dique seco. Mientras el Titanic avanzaba hacia el fin de su construcción, a 3.000 kilómetros de allí, se acontecían otros hechos que se unirían al destino del barco. El iceberg ha tardado 3 años en recorrer los 50 kilómetros que le separaban de la costa. Pero la gran cantidad de hielo que atraviesa esta ensenada es tal que cubre totalmente la superficie del agua. Llega a pasar tanta cantidad de hielo por este cuello de botella y a tal velocidad que el mar está siempre atascado frente a él. Atascado pero empujado por los demás icebergs, le debió costar un año llegar al borde del fiordo de 60 kilómetros. Pero allí donde el fiordo de Ilulissat se encuentra con el mar, el camino del mega iceberg se vio interrumpido. La enorme quilla de los icebergs puede encallar muy fácilmente en este punto. El iceberg quedó encajado, pero con otros empujando desde atrás, ocurrió lo inevitable. Al mismo tiempo que el Titanic soltaba sus lazos con tierra, lo hacía el iceberg. Si bien el Titanic había sufrido un retraso en su salida a alta mar, el iceberg hacía lo mismo, dando un giro inesperado y tomando la potente corriente del oeste de Groenlandia que primero lo llevaría hacia el norte. Los barcos se ven afectados por los vientos y las olas, pero los grandes icebergs con enormes quillas son empujados por las corrientes marítimas del fondo. Las costas occidentales de Groenlandia están surcadas por una corriente fría, la corriente del Labrador, con aguas del océano glacial ártico y del ascenso de aguas profundas en la costa occidental de Groenlandia. El mecanismo oceanográfico de esta corriente es distinto al de las otras corrientes frías que están ubicadas a latitudes mucho menores. Las aguas se dirigen en la superficie de este a oeste por dos razones: los vientos predominantes del este, debidos a la rotación terrestre, y la menor fuerza centrípeta de las aguas superficiales, menor que el de las aguas de mayor profundidad por estar más alejadas del centro de la Tierra. Sin embargo,
En el caso de la corriente del Labrador, el agua en la superficie queda canalizada procedente del océano glacial ártico, en dirección sureste hacia la isla de Terranova, donde queda cortada abruptamente por la corriente cálida del Golfo. Es dicha corriente del Labrador la que explica la presencia de icebergs a una latitud como Nueva York. Ahora, a unos 20 kilómetros al día, el iceberg se va desplazando lentamente hacia el sur. Con más de 250 metros de largo y 37 metros de profundidad, era en su momento el dique seco más grande jamás construido. Se tardaron 7 años en su fase de construcción y que estuviera listo para acomodar al que también sería el buque más grande creado por la mano del hombre. Podía contener hasta 95 millones de litros de agua y se controlaba mediante bombas de vapor. Tras 12 horas de inyectar cientos de galones de agua, el dique se llenó con las 40.000 toneladas de la estructura del Titanic. El transatlántico tenía tres hélices fabricadas en bronce. La central era de cuatro palas, con un diámetro de 5 metros, y era accionada por la turbina central. Las dos exteriores de tres palas eran accionadas por los motores alternos y tenían un diámetro de 7 metros, mientras se avanzaba en el equipamiento y se terminaba de pintar el casco. El timón del Titanic, de 24 metros de altura y más de 100 toneladas de peso, era tan grande que era necesario moverlo mediante unos motores a vapor especiales. Se ha comentado mucho sobre si el timón del Titanic era demasiado pequeño para un buque tan grande. No es cierto, su área efectiva relativa era de 1,54%, cumplía perfectamente con las normas de la época. Incluso hoy en día todavía estaría dentro del rango recomendado. El 2 de abril de 1912, el buque más grande y lujoso del mundo estaba listo para navegar. Una vez más, el dique seco Thompson se llenó de agua para permitir la salida del gran barco. Era el momento de poner a prueba las capacidades del buque antes de que zarpara al puerto de Southampton. Con la ayuda de los remolcadores, el Titanic comenzó a navegar lentamente por el canal de alta mar del lago Belfast. ¡Suelten amarras! ¡Miren a estribor! ¡Miren a estribor!
Francis Carradas era el representante del Ministerio de Comercio encargado de las medidas de seguridad. No espero que gire alrededor de una moneda, Capitán Smith. Solo dentro de unos límites razonables. Había inspeccionado el Titanic casi 2000 veces desde que empezara a construirse. Tenía ahora que firmar el certificado de seguridad. Una de las pruebas consistía en poner al buque a su velocidad de crucero, 40 kilómetros por hora, y luego contrarrestar la marcha para ver cuánto tiempo tardaba en detenerse. ¡A toda máquina, popa! ¡A toda máquina, popa! ¡Todo a popa, chicos! ¡Lo más rápido que podáis! Después de todo un día realizando pruebas en el mar, el Titanic obtuvo su certificado de navegabilidad. Con ello, Harland and Wolff entregaban de manera oficial el control del buque a la White Star Line. ...850 metros... Bien hecho. Es bastante aceptable. Tras una despedida a su lugar de nacimiento, Belfast, esa misma noche el buque de vapor correo Real Titanic de triple hélice se dirigió a su puerto de matrícula, Southampton, a una velocidad de 18 nudos. Durante una semana el Titanic permaneció en el muelle 44 que la White Star tenía en Southampton. En este periodo se suministraron al barco grandes cantidades de provisiones, que incluían cristalerías, vajillas y cuberterías, además de una gran provisión de alimentos frescos. Entre los víveres había 15.000 botellas de cerveza y 1.000 botellas de vino. Todo supervisado hasta el más mínimo detalle por Thomas Andrews. El miércoles 10 de abril, el capitán Edward Smith, de 62 años, comandante de mayor antigüedad de la naviera White Star Line y que estaba al mando de cada embarcación nueva en su viaje inaugural, recoge de manos del oficial en jefe Henry Wild el plan de navegación y embarcan al resto de la tripulación. A primera hora de la mañana empiezan a subir los primeros pasajeros y a las 12 del mediodía, el regio y poderoso Titanic suelta amarras y comienza a ser separado del muelle por dos remolcadores. El barco que ahora partía hacia Nueva York había costado 7,5 millones de dólares de la época, unos 170 millones de dólares actuales. Eran las 2:20 del 11 de abril de 1912. Mientras apenas comenzaba su viaje, antes de girar hacia el río Test, el Titanic pasó al lado del Oceanic y el New York, atracados en el muelle a causa de la huelga de carbón. Cuando ambos buques comenzaron a encontrarse lado a lado, la fuerza de las hélices del Titanic provocó una caída de presión entre ellos que rompió los amarres del New York, acercando su popa peligrosamente hacia el costado de babor. El choque se evitó en el último momento gracias al práctico del puerto, que estaba a bordo del Titanic y con rápidos reflejos consiguió por los pelos evitar una colisión. El Titanic puso rumbo hacia el puerto francés de Cherburgo después de retrasar una hora su viaje por el incidente con el New York, donde llegaría a última hora de la tarde de ese mismo día 10 para embarcar a nuevos pasajeros. Pasaría allí la noche. El día 11 por la mañana se dirigió hacia el puerto irlandés de Queenstown, donde además de embarcar a inmigrantes irlandeses de tercera clase con destino a Estados Unidos, embarcaría también correo. Su nombre oficial, RMS Titanic, hacía referencia a Royal Mail Steamer, un identificador para los barcos a vapor que transportaban correo postal. Esta fotografía es la última que se hizo al Titanic. Fue tomada desde el ferry que acababa de transbordarle el pasaje. Así, el exquisito gigante dejaba el puerto de Queenstown y ponía rumbo a Nueva York a través del Atlántico Norte. El precio del pasaje variaba dependiendo del tipo de habitación y la clase en la que el pasajero navegase. Los precios de primera clase oscilaban entre las 30 libras hasta las 870 que costaban las suites más lujosas. Para aquellos que viajasen en segunda clase había billetes entre 10 y 14 libras, es decir, entre 820 y 1.150 euros actuales. Y finalmente, para los bolsillos menos adinerados, había pasajes de entre 3 y 8 libras, de 240 a 650 euros de la actualidad. El Titanic se dividía en 10 cubiertas construidas de la siguiente manera. La cubierta de botes estaba dividida en 3 bloques. Hacia proa se encontraba el primer bloque destinado a la tripulación, donde se ubicaban las habitaciones de los oficiales y del capitán. El puente de mando donde llevaba el telemotor principal era cerrado y con cristalera hacia proa. En él estaban los telégrafos de máquinas y dos ruedas de gobierno o telemotores.
Situada detrás de la primera chimenea se encontraba la sala de radio. Consistía en un doble transmisor y un doble receptor Marconi último modelo, todo instalado como un equipo único. La antena fue diseñada por el propio Marconi. Contaba con 20 botes salvavidas, 4 más de los que exigía la ley en aquel momento. Situados a 17 metros por encima de la línea de flotación, estaban ubicados en dos grupos. En la popa se hallaban 8 botes y hacia proa 12. Con todos los botes llenos hasta su máxima capacidad, se podían salvar un total de 1.178 pasajeros. En el barco viajaban 2.227 personas. El segundo bloque estaba destinado al ocio de la primera clase. El Titanic no era el primer buque que incorporaba ascensores, pero sí era el primero que disponía de 3 ascensores para la primera clase y uno para la segunda. Los ascensores marcaban perfectamente el meticuloso cuidado que se ponía en cada aspecto del barco. El elemento decorativo más conocido del Titanic, sin duda, era la gran escalera de primera clase. Había 2 grandes escaleras, la de proa y la de popa, pero solo la de proa llegaba hasta la cubierta de botes ascendiendo desde la cubierta E. La decoración de esta escalera era excepcional, con una cúpula de cristal que permitía la entrada de luz natural durante el día. En un costado al lado de la segunda chimenea estaba el gimnasio, equipado entre otros aparatos con caballos eléctricos, bicicletas fijas y un sistema de remo en el centro. Entre la segunda y tercera chimenea se situaba el techo elevado del salón general y de la sala de lectura de primera clase que se encontraba en una cubierta más abajo. Más allá de la tercera chimenea se encontraba un pequeño bloque destinado a los tanques de agua, la entrada de luz a la sala de máquinas y un espacio reservado con cubierta de paseo para los ingenieros. A ambos lados de la cuarta chimenea se situaba el techo elevado de la sala de fumadores de primera clase en una cubierta inferior. Esta era una cubierta idónea para pasear durante el viaje. En este tercer bloque se hallaba en la entrada en la escalera de segunda clase, la cual descendía hasta la cubierta F. Asimismo, los pasajeros de segunda clase contaban con su respectiva cubierta de paseo. La cuarta chimenea no cumplía la función de expulsar humo de las calderas. Por eso se le dio la función de dar ventilación a las cocinas inferiores y a la segunda sala de máquinas donde se encontraba la turbina que movía la hélice de 4 palas. Conocida también como la cubierta de paseo, la cubierta A estaba a casi 15 metros por encima de la línea de flotación. En la parte de proa, cerca de la primera chimenea, se ubicaban las habitaciones estándar de primera clase y 2 suites situadas entre la segunda y tercera chimenea. Decoradas con paneles de pino blanco, contaban con estufas eléctricas y con lujosos muebles en caoba de época. Por estos pasillos solo podían pasar los pasajeros de primera clase. Ninguno de los pasajeros de segunda clase, ni mucho menos los de tercera, ni la mayoría de la tripulación del Titanic, vieron estos pasillos reservados exclusivamente para sus ricos pasajeros. Luego venía un pasadizo que contaba con una puerta giratoria. Este corredor llevaba a la sala de lectura y al salón común de primera clase. La sala de lectura de primera clase fue generalmente para el uso de las damas. Estaba decorada en ambiente georgiano con paneles de madera blancos y con ventanales que se extendían hasta las cubiertas de botes, lo que le daba una buena iluminación. A continuación se encontraba el salón principal, el cual estaba decorado en el estilo Luis XV, inspirado en el Palacio de Versalles. Estaba tapizado y contaba con paneles de madera bellamente tallados en las paredes. En la parte delantera, cerca de la puerta, había una chimenea de adorno sobre la cual se encontraba una miniatura de Diana de Versalles, más conocida como Artemisa. No podía faltar un cuarto oscuro para que los fotógrafos aficionados pudieran revelar sus fotografías durante la travesía. El Titanic carecía de un cóctel bar americano pub británico, pero tenía un Lux Bar Grill que servía té, café o licores, además de sándwiches a la orden para el salón de fumadores de primera clase. Hacia la popa se entraba en el salón de fumadores, que era el lugar predilecto de los caballeros de primera clase después de las cenas. Estaba decorado en un estilo georgiano, pero con paneles de caoba oscura. En los mismos paneles había adornos de bronce que le conferían cierta elegancia. Sus ventanas no eran translúcidas, sino vitrales.
Mucha gente cree erróneamente que el cuadro que lucía el Titanic cuando se le vio a Thomas Andrews mirándolo absorto en los últimos momentos del hundimiento era llegada al Nuevo Mundo, pero no es así. Ese cuadro estaba colocado en el Olympic, y para el Titanic, Norman Wilkinson creó la pintura El puerto de Plymouth. En la película de James Cameron se puede apreciar en detalle, sin embargo en el film La última noche del Titanic se muestra erróneamente el cuadro de la llegada al Nuevo Mundo. El café veranda, también conocido como patio de palmeras, se dividía en dos salas, una de fumadores y otra no fumadores, situadas a ambos lados de la escalera de segunda clase. La cafetería estaba elegantemente amueblada con mesas y sillas de mimbre y con un suelo de baldosas que simulaba un tablero de ajedrez. La sección de no fumadores, situada en el lado de estribor, fue utilizada como una zona de juegos para niños y madres. A esta cubierta llegaban dos grandes escaleras de primera clase y una escalera de segunda clase que pasaba de largo este nivel, pues no tenía salida. Con los huecos para las chimeneas, se completaba esta cubierta. Esta era la cubierta que recorría toda la eslora del transatlántico, a pesar de que estaba dividida en tres partes: el castillo de proa, la mitad del barco y la cubierta de popa. En el castillo de proa se hallaba el mástil de los vigías. El sistema que movía las dos anclas de proa dejaba al descubierto las pesadas cadenas en este espacio. Asimismo, la grúa que se ubicaba detrás del ancla servía para transportarla. La zona más larga de esta cubierta estaba destinada casi en su totalidad a los camarotes de primera clase. Más cerca de la popa se situaba el salón de fumadores de segunda clase. En cambio, el castillo de popa funcionaba como cubierta de paseo para los pasajeros de tercera clase. Aquí los pasajeros podían dar un paseo, relajarse en los bancos o socializar con gente de diferentes nacionalidades. Las suites de primera clase estaban decoradas en varios estilos de época y estaban equipadas con pequeños electrodomésticos tales como teléfonos, calentadores, campanas de llamada y ventiladores de mesa y techo para proporcionar aire fresco. Las suites B36 y B38 fueron ocupadas por Helen Notchby y el mayor Archibald Willingham respectivamente. Ella sobrevivió al hundimiento, él no. Muchas suites tenían puertas que comunicaban unos camarotes con otros. Esto simplificaba mucho las cosas para que el señor y la señora de la casa pudieran ocupar el primer dormitorio, con los niños en el segundo y el personal en el tercero. Delante de la entrada de primera clase se ubicaban las parlor suites, el conjunto más costoso del barco. Cada una contaba con una sala de estar, dos dormitorios, dos vestidores, un baño y una cubierta de paseo privada de 15 metros. Los camarotes caros y exclusivos eran la última palabra en lujo. Las habitaciones estaban decoradas en diferentes estilos: Luis XIV, Luis XV, Renacimiento italiano, georgiano, Reina Anne, moderno y viejo holandés. En el caso de las suites, se utilizaron en la sala de estar unas chimeneas hermosamente empotradas. En la película de James Cameron vemos a Rose, Kate Winslet, exhibiendo unas pinturas del entonces pintor apenas conocido Pablo Picasso. Una de las pinturas que se muestra es el titulado Las señoritas d'Avignon, que representa cinco prostitutas en un bordel, pintado en 1907. Por si alguien se pregunta si alguna pintura de Picasso se hundió con el Titanic, la respuesta es no. Actualmente este cuadro se encuentra en exhibición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. El Titanic era el único que tenía suites con cubiertas de paseo privadas. Estas eran amplias y decoradas en estilo Tudor. El coste de una suite parlor era de 870 libras, unos 70.000 euros al cambio de hoy. Suerte que los niños y los perros viajaban a mitad de tarifa. En la estupenda película de 1997, estos camarotes fueron ocupados por Rose y Cal, pero en la realidad, esta suite tuvo como invitado al presidente de la compañía, Bruce Ismay. Había un conjunto a babor y otro en estribor. La suite de estribor fue ocupada por la familia Martínez Cardeza, dedicada a las obras de arte y una de las familias más ricas de la época. La escalera trasera, muy parecida a la gran escalinata delantera, era un poco más pequeña y con menos detalles, como por ejemplo el reloj de su primer nivel, que era diferente al del honor y la gloria coronando al tiempo.
Más hacia popa se encontraba el restaurante a la carta. Los medios de comunicación de la época declararon al restaurante a la carta Le Parisien como el mejor restaurante del mundo, cuyos exquisitos menús habían sido cuidadosamente elegidos por el dios de la cocina mundial Auguste Escoffer. El Café Parisien, situado en el lado de estribor, estaba conectado con el restaurante a la carta. Era una réplica de una cafetería de moda parisina muy popular donde se reunía la gente joven. Estaba amueblado con mesas y sillas de mimbre con capacidad para 68 pasajeros y fue decorado en un gusto francés enrejado con hiedra y otras plantas trepadoras. Justo detrás se situaba el salón de fumadores de segunda clase, que contaba con paseo privado para la misma a ambos lados del salón. Las escaleras y los huecos de las chimeneas terminaban esta cubierta. La cubierta C estaba dedicada principalmente a los alojamientos de los pasajeros de primera clase y los espacios de la tripulación reducidos a la proa del barco. En la parte delantera se ubicaba una cocina y dos comedores para los marinos y fogoneros. A proa también se hallaba el mecanismo del ancla. Esta cubierta contaba con cuatro escotillas de carga, dos en la proa y dos en la popa, y sus correspondientes grúas elevadoras. Los camarotes C-82 y el contiguo C-80 fueron ocupados por Johnston Widener, su mujer Eleanor y su hijo Harry. Ella sería rescatada a bordo del bote salvavidas número 4, sin embargo ellos no sobrevivirían al hundimiento. Isidore Strauss era copropietario de las tiendas Mazzi, las más importantes de la época. Cuando el matrimonio Strauss fue a embarcarse en un bote salvavidas, el oficial Lightoller impidió el paso a Isidore indicándole que solo permitiría embarcar a mujeres y niños. Ida Strauss, que ya se encontraba subida en el bote, saltó de nuevo a la cubierta del buque diciéndole a su esposo: «Hemos estado juntos durante muchos años, donde tú vayas, yo voy». Aunque en la película se les ve en su momento final en su camarote, se cree que en la realidad subieron a la cubierta principal y se sentaron en dos hamacas. La inmensidad de las aguas no ahogaron el amor de este matrimonio. Existían dos peluquerías, una para la primera clase y otra para la segunda. La barbería que se ubicaba en esta cubierta solo podía ser utilizada por los pasajeros de primera clase. Entre el centro y la popa se ubicaba la librería de segunda clase, con un paseo de cubierta a ambos lados. Como en segunda clase no había cafés ni un salón general propiamente dicho, su función fue tomada por una biblioteca maravillosamente equipada con sofás, sillones y mesas para escritura. Esta parte de cubierta abierta le pertenecía a la tercera clase. Como para estos no había material de lectura, tuvieron que conformarse con una sala de fumadores con su propio bar y un salón general que hacía las veces de guardería y zona de recreo. La sala general se terminó en pino blanco esmaltado y fue equipada con bancos de listones arraigados y sillas de teca. La parte más a popa sostenía los mecanismos del timón. En esta recepción se encontraba la oficina de correo para la atención de los pasajeros. En esta planta finalizaba la escalinata de popa de primera clase. La cubierta D era también llamada salón porque en ella se encontraban los comedores de primera y segunda clase. Los camarotes del arco de proa estaban destinados a los hombres de la tripulación, en este caso a los fogoneros, seguidos de algunos espacios abiertos para la tercera clase. Seguidamente, bajo el castillo de proa, se situaban algunos grandes camarotes de primera clase. Dado que esta era la cubierta por la que embarcaban los pasajeros de primera clase, la escalera con paneles de roble, esculturas talladas y otros detalles se convertía en una gran sala de recepción que incluía un piano y daba paso a un enorme salón comedor. En medio del barco, literalmente en el centro del barco, estaba el gran salón comedor de estilo jacobino, con capacidad para 554 comensales en un espacio que cubría 1000 metros cuadrados.
El salón comedor de primera clase estaba decorado con paneles de madera pintadas en blanco y el suelo cubierto con baldosas de linóleo azul. Manteles de lino blanco impecables, cristal nuevo y plata brillante adornaban cada una de las mesas. Los ojos de buey del salón estaban elegantemente ocultos por ventanas de vidrio interior, dando a los pasajeros la impresión de que estaban comiendo en tierra en lugar de en el mar. Entre el comedor de primera y el de segunda clase se situaban las cocinas que daban servicio a ambos salones. El hospital se encontraba en este lado, tenía 5 cabinas privadas y solo podía ser usado por pasajeros de primera y segunda clase. El comedor de segunda clase estaba revestido con paneles de madera de color natural y sillas del mismo material. Este comedor era casi tan espacioso como el de primera. La White Star había estado trabajando los últimos años para aumentar los atractivos de los alojamientos de segunda clase. Eran iguales a muchos de los alojamientos de primera clase que se encontraban en otros buques de la época. La mayoría de los camarotes de segunda clase tenían literas, y aunque no contaran con cuartos de baño privados, se proporcionaban pilas para el afeitado y espejos tocador. La cubierta E era mayoritariamente una cubierta destinada a la tripulación. Hacia proa se ubicaban sus alojamientos y a babor los comedores correspondientes. Además, esta planta albergaba gran cantidad de baños públicos tanto para pasaje como para la tripulación. Después de la tercera chimenea, el espacio se iría reduciendo paulatinamente a cada paso a una cubierta inferior debido a la altura de los motores que estaban alojados en la cubierta de máquinas. A estribord se situaban los últimos camarotes de primera clase. Y más a popa se hallaban los alojamientos de segunda clase que contaban también con una barbería, una tienda y la habitación donde los músicos guardaban sus instrumentos. A popa del todo se encontraban los camarotes de tercera clase. La mayoría de los camarotes de tercera clase tenían literas para entre 4 y 6 personas, un pequeño armario y un lavabo que daba agua dulce. Sin embargo, solo tenía 2 tinas de baño para todos los pasajeros de esta clase, una para los hombres y otra para las mujeres. En esta cubierta finalizaba la gran escalinata de proa de primera clase junto con sus 3 ascensores. Llegaban también 2 escaleras de segunda clase, una de ellas con ascensor y una última de tercera. Con los huecos de las chimeneas y sistemas de ventilación se culminaba esta cubierta. La cubierta F contenía algunos espacios reservados para la tripulación, pero era una cubierta mayoritariamente de tercera clase. A proa y a popa estaban los camarotes de tercera clase. Mujeres y hombres estaban separados por todo el largo del barco. El centro era ocupado por el salón comedor junto con su cocina y despensa, con unas escaleras para ingresar a este desde la cubierta superior. Dicha sala era en realidad 2 salones divididos por un mamparo estanco. Sus paredes estaban pintadas de esmalte blanco y decoradas con pósters de la empresa matriz de la White Star Line. Del centro a popa estaban los alojamientos para los mayordomos, los camarotes de segunda clase, 2 escaleras y un ascensor. Pero además de camarotes, también contaba con espacios de ocio dedicados a la primera clase, como una pista de squash, baños turcos y una piscina cubierta. En la cubierta F se encontraba la tribuna de la pista de squash, mientras que el piso se situaba una planta más abajo en la cubierta G. El squash era el deporte de moda en los inicios del siglo XX. Quienes lo practicaban querían seguir haciéndolo durante sus viajes. Es por ello que cuando se diseñó el Titanic, y para sorpresa de muchos amantes del squash, se planificó la incorporación de una pista al cual era el único deporte que podía practicarse a bordo. Disponía también de una piscina interior con suelos de mármol y agua caliente. Era la más grande instalada en un navío. En el Olympic se instaló una, pero era tan pequeña que incluso algunos camarotes tenían un baño más grande. Por eso la del Titanic fue única. Los baños turcos contaban con varios ambientes, 2 salas de vapor, una caliente y otra templada, la de masajes y la de relajación. Inspirada en las decoraciones árabes del siglo XVII, los rayos de luz se filtraban irregularmente en el interior y toda la estancia quedaba envuelta por un halo de exótico misterio. Los espacios cerrados para motores y calderas se iban haciendo evidentes en esta cubierta. La escalera de proa de primera clase finalizaba en la cubierta F como una escalera común. También terminaban las 2 escaleras de segunda clase junto a su ascensor.
También conocida como la cubierta inferior, la cubierta G estaba dividida en dos partes, la de proa y la de popa. En el arco de proa algunos compartimentos para los fogoneros y a continuación la bodega de carga de primera clase. El llamado coche del Titanic era un Bruce D-24 de 10 caballos, aunque nunca llegó a subir al barco. Ya que la lista de objetos que embarcaron en las bodegas hundió junto al barco, se sabe que en el Titanic viajaban algunos automóviles de lujo, pero del único que hay constancia real documentada es de un Renault X Limousine. El propietario de este coche, William Carter, sobrevivió a la tragedia, por eso es el único documentado. Posteriormente reclamarían una indemnización de $5,000 a la White Star por él. También a proa se encontraba el piso de la pista de squash y esgrima, a la que se accedía desde la cubierta superior. Pegado a ella, en el lado de estribor, se ubicaba la sala de clasificación de correo. Teniendo en cuenta las decenas de miles de cartas que deberían ser procesadas en el mar, fue diseñada pensando en la eficacia, con jaulas de letras, tablas de clasificación de madera, bastidores de bolsas y numerosos cubos de clasificación. Hacia popa, diversas despensas almacenaban alimentos como los helados, 600 langostas, 1.200 kilos de ostras, 7 toneladas de carne de vaca, 1.700 pollos, 430 pavos, 520 kilos de queso y 1.200 kilos de jamón eran parte de los alimentos que se podían encontrar en sus congeladores y neveras. Más a popa, los últimos camarotes de segunda clase, con dos escaleras sin ascensor, y el resto reservado para la tercera clase. Como curiosidad para los fans de la película Titanic, James Cameron situó el camarote de Jack Dawson en la popa de esta cubierta, concretamente el camarote 16G. En todo el largo del barco se hallaban los huecos que alojaban los grandes motores y las calderas que subían desde la sala de máquinas, dos cubiertas más abajo. Para que el calor de los motores no afectara al almacén de refrigerado, el mamparo entre los dos era de doble pared y aislamiento. La cubierta de calderas y la de máquinas eran conocidas como las tripas del Titanic. En la proa de la cubierta de calderas se encontraba la bodega de carga de segunda y tercera clase, y en la popa otra despensa refrigerada para los vinos y licores. El resto de esta cubierta, sumada a toda la cubierta de máquinas, servían para alojar los grandes motores de tres pisos de alto y las enormes calderas del barco. En total, 2.227 personas entre pasajeros y tripulación a bordo de aquel barco lujoso y lleno de comodidades, confiados ante aquella muestra del poder humano sobre la naturaleza. ¿Qué podían temer? ¿Qué podía suceder? Como había dicho su capitán, yo no puedo imaginar ninguna condición por la cual un barco actual pueda hundirse. Yo no puedo concebir que algo vital pueda ocurrirle a este buque. Los días transcurrieron tranquilamente hasta el 13 de abril, cuando se empezaron a registrar los avisos de icebergs. Más de 13 mensajes recibidos antes de que el telégrafo fallara y estuviera fuera de servicio durante 10 horas. En 1912 existían dos rutas transatlánticas principales. La del norte es la más corta, pero en los meses más fríos, a causa del hielo flotante, se emplea la del sur, que tiene 320 kilómetros más, llegando a los bancos de Terranova para pasar más alejado de los icebergs. El capitán Smith tomó la ruta más segura tomando rumbo más al sur. Durante el día los pasajeros disfrutaban de los paseos que las grandes cubiertas del barco ofrecían.
así como de las instalaciones deportivas, aunque estas solo al servicio de la primera clase. En las zonas habilitadas en popa para la segunda y tercera clase, los niños jugaban mientras los pasajeros socializaban. A mediodía, los marineros colocaban en un tablón la distancia cubierta el día anterior para que la vieran los pasajeros. El 11 de abril cubrió una distancia de 620 kilómetros, el 12, 835, y el 13 de abril, 878 kilómetros. El último atardecer del domingo 14 de abril sorprendió al Titanic navegando en aguas extremadamente tranquilas. Cuando cayó la noche, el buque navegaba en una zona de aguas quietas sin oleaje y sin la luz de la luna, un verdadero espejo líquido negro que lo convertía en un inconveniente para avistar icebergs. En la sala de radio, el telegrafista Jack Phillips tiene mucho trabajo acumulado debido a la avería que ha mantenido el barco incomunicado durante 10 horas. Phillips envía y recibe mensajes entre los ricos pasajeros y la costa a través de una estación de relevo situada en Cabo Reyes, en Terranova, Canadá, a 725 kilómetros de distancia. Phillips ha recibido también tres mensajes de advertencia de barcos más adelantados. Están entrando en una zona de hielo. Cada mensaje se lo entrega a su asistente Harold Bright, que a su vez se lo lleva al puente. No creo haber visto nunca el mar tan en calma. Como un estanque. Ni un soplo de viento. Sin embargo, eso era más difícil ver icebergs, al no haber olas que rompan en su base. En una noche clara y sin luna, se podían detectar icebergs a una distancia de hasta 5 kilómetros, gracias al anillo brillante de espuma que se forma al romper las olas en su base. Pero esa noche el mar estaba en calma. Dejo el puente. Mientras Phillips se esforzaba por escuchar la débil señal de Cabo Reyes a 725 kilómetros de distancia, Evans, el operador cercano del SS Californian, tenía un equipo menos simple y no sabía que la frecuencia estaba ocupada. Cuando Evans empezó a enviar la advertencia de hielo a todos los navíos cercanos, Phillips se ensordeció al escuchar la brusca interrupción. A lo que el radiotelegrafista del Titanic contestó con la ya conocida y famosa frase: «¡Cállate! Estoy trabajando con Cabo Reyes». Evans, molesto por la respuesta del operador del Titanic, no reenvió el mensaje como había ordenado su capitán. En vez de ello, se fue a la cama. En 1912, los mensajes dirigidos al puente de otro barco tenían que llevar el prefijo MSG, Master Service Grant. Incomprensiblemente, el mensaje de Evans no llevaba este prefijo, por lo que no se le dio la importancia que tenía y nunca se le informó al puente del aviso de hielo. En la cofa estaban los vigías Frederick Fleet y Reginald Lee, que habían hecho el relevo a las 10 de la noche. Para empeorar las cosas, los vigías no disponían de prismáticos porque un oficial que se había bajado en Southampton los había guardado llevándose la llave con él. En todo caso, tampoco les habrían servido de mucho puesto que limitaban el campo de visión y solo se empleaban para identificar objetos previamente detectados a simple vista. De haber usado binoculares, probablemente los vigías habrían tardado más tiempo en dar la alarma. Su función era la de avisar en cuanto detectaran algún peligro, no identificarlo. Los dos vigías en la cofa, Frederick Fleet y Reginald Lee, eran buenos en su trabajo, estaban serenos, todo el mundo actuó como debía hacerlo. Pero no fue suficiente, porque el mar y el clima prepararon literalmente un truco de magia. Las condiciones atmosféricas produjeron lo que se conoce como un espejismo de aguas frías. Toda una franja del mar parece ascender a la altura del horizonte y oscurecer el cielo. En esas circunstancias, el iceberg era invisible. Cuando Fleet, sin poder creerlo, vio aparecer repentinamente ante sus ojos el iceberg, al instante hizo sonar la campana de emergencia y telefoneó al puente. ¿Sí? ¿Qué han avistado? ¡Iceberg por proa! ¡Iceberg por proa! ¡Todo estribor! El nuevo sistema para la navegación a vapor requería girar el timón en la misma dirección en la que uno deseaba que fuera el buque, mientras que el viejo sistema implicaba hacer girar el timón en la dirección opuesta. Cuando al timonel Robert Hitchens se le dio la orden de toda la caña a estribor, lo que significaba la pala del timón toda a babor por el concepto de órdenes de caña, la orden fue malinterpretada, y Hitchens giró el buque a la derecha en lugar de a la izquierda,
y aunque casi inmediatamente se le dijo que rectificara el error, ya era demasiado tarde. Así nos lo cuenta Louis Patten en su libro Secretos de Familia. Pero ya era tarde. Aunque el primer oficial Murdoch había ordenado la contramarcha, a la velocidad que navegaba el Titanic, 21 nudos, le habría tomado por lo menos 2 minutos a las máquinas parar y volver a funcionar a toda potencia marcha atrás. Y solo había una distancia de 600 metros. El barco comenzó a girar lentamente hacia su lado de babor. Murdoch ordenó de instante que se cerraran las puertas de las mamparas para aislar el barco. La parte sumergida del casco de estribor golpeó un trozo hundido de la masa de hielo, lo que rajó las placas de acero a 5 metros de profundidad. Aproximadamente 7 segundos que estuvo en contacto, la presión que ejerció el iceberg provocó que reventaran los remaches, separando las placas y produciendo una serie de daños intermitentes a lo largo de unos 76 metros, desde la bodega de proa hasta la carbonera de la sala de calderas número 5. Aunque aparentemente el impacto del iceberg fue suave, el daño causado fue letal, haciendo aproximadamente 6 agujeros pequeños y no solo uno grande como muchos creían. Habiendo brechas en estos compartimentos estancos, el agua acabaría por llenarlos y por pasar a los demás hacia la popa, con lo cual el Titanic se iría a pique hiciera lo que hiciera. El capitán Smith llegó al puente pasado ya al iceberg. Se le informó de la colisión y este hizo detener el barco y llamar rápidamente a Thomas Andrews, el diseñador del Titanic. Andrews y el carpintero jefe Hutchinson inspeccionaron el barco rápidamente y sentenciaron. 5 compartimentos estancos y una sala de calderas estaban inundándose, por lo que el barco se hundiría irremediablemente, no tardando más de 2 o 3 horas en hacerlo. De haberse anegado 4 compartimentos, podría haber existido la posibilidad de mantener el buque a flote, pero la inundación del quinto suponía traspasar el punto de no retorno. En ese momento se produce la inclinación del barco y su consecuente hundimiento. Aunque en principio de manera lenta, llega un momento en que la aceleración se comporta de manera exponencial, física en estado puro. El capitán Smith y los oficiales se quedaron tiesos. Phillips comenzó a enviar mensajes a las 00:15 a todos los barcos posibles con el código CQD. 15 minutos después comenzaría a usar el nuevo código SOS. El barco más cercano era el SS Californian, pero su tripulación se había ido a dormir y no respondieron a la llamada. Varios barcos respondieron. El Carpathia, que se encontraba a 58 millas del Titanic, acudió a toda máquina al rescate, preveyendo su llegada en 4 horas, algo que desconcertó completamente al capitán Smith. También respondió el RMS Olympic, pero debido a su lejanía era imposible que llegara a tiempo. Hoy en día se sabe que si no se puede esquivar un iceberg, lo mejor es chocar frontalmente contra él. Los barcos están preparados para esto y el Titanic también lo estaba, aunque habría provocado la muerte de todos los pasajeros y tripulantes que estuvieran en la proa, pero el barco podría haber aguantado a flote e incluso haber proseguido la marcha. Pero la maniobra que realizó Murdoch, hablando en términos automovilísticos, fue dar un volantazo. Cuando el iceberg pasó por el puente, ordenó virar todo a babor. Aunque la segunda parte de esta maniobra en S consiguió que la popa se alejara del iceberg, la primera no se realizó a tiempo para evitar la colisión. A las 12:25 la tripulación se reunió y comenzaron a preparar los botes, que obviamente iban a lograr salvar a poco más de la mitad de la gente, y solo si se llenaban con la capacidad máxima. La mayoría de los pasajeros ignoraba la situación tensa que se estaba viviendo, a pesar de que la tripulación comenzó a despertarlos, a hacer que se pusieran sus chalecos salvavidas y que subieran a las cubiertas superiores. A las 12:45 se lanzó la primera bengala de socorro.
el bote número 7 se bajó al mar por el lado de estribor con solo 28 plazas ocupadas de las 65 disponibles. Luego se bajó el bote número 6 con solo 24 ocupantes de 65, incluyendo a la famosa Molly Brown. En el bote solamente se encontraban mujeres y dos tripulantes que aún estaban atónitos por el choque del buque. Uno era el vigía Fleet y el otro el timonel Robert Hitchens. Molly tuvo un comportamiento ejemplar en el bote salvavidas, animando a las mujeres a remar e intentando que los botes más vacíos volvieran a rescatar a más pasajeros, lo que le valió el apelativo de la insumergible Molly Brown. A la misma hora, el bote 5 bajaba por estribor con solo 35 personas a bordo. A la 1 bajó el bote 3 con 40. A la 1 y 10, el bote 8 fue arriado con solo 28 personas de 65 plazas disponibles. Al mismo tiempo que bajaba el bote 1 con estribor, con la menor carga registrada, 12 de 40. Las bengalas seguían siendo lanzadas con la esperanza de ser vistas. A Benjamin Guggenheim, una de las mayores fortunas por aquel entonces, se le atribuye una de las frases de la noche. Estamos vestidos de etiqueta y nos hundiremos como caballeros. Pero desearíamos un collar. Dicen que al principio se le vio con una copa de coñac bromeando sobre cómo se hundiría el buque, aunque otros dirían que lo vieron horrorizado. Quizá fue así cuando vio la primera realidad. Al capitán Smith, muy afectado por la convicción irremediable de que el barco se hundía, se le vio por última vez entrando en el puente de mando a esperar su destino. Thomas Andrews fue visto por última vez en el salón de fumadores de primera clase, absorto y casi ausente, mirando el cuadro del puerto de Plymouth que estaba situado sobre la chimenea del salón. La única chimenea real del barco, por cierto. Henry Wallace fue el director de la orquesta del Titanic. Cuando el barco empezó a hundirse, Wallace reunió un grupo de hombres y subió a la cubierta de botes para tratar de relajar el ambiente. El último tema que tocó la orquesta antes de que el barco se hundiese se llama Nailed by God Today, y de hecho es el que suena. 2 horas de inundación constante hacen que la proa empiece a hundirse. El barco se escora a babor gradualmente y hacia la 1:50 el agua llega a la compuerta abierta de una pasarela de babor, lo que aumenta el escoramiento. El cable B se volcó y luego salió flotando a la deriva, siendo abordado por quienes conseguían subirse a su quilla, quedando a bordo 28 de 47 personas, entre ellas el segundo oficial Charles Lightoller y el millonario Archibald Grace. El agua alcanzaba ya el puente de mando y comenzaba a inundar el paseo de la cubierta A y de la cubierta de botes, por lo cual el desplegable A tuvo que ser rápidamente librado de los pescantes para que no se hundiera. Se cree que el millonario John Jacob Astor estaba en el agua cuando la primera chimenea cayó encima de él. Cuando su cuerpo fue encontrado, estaba gravemente aplastado y cubierto de hollín. Las autoridades utilizarían las iniciales JJA en el cuello de su camisa para identificarlo. El agua alcanzó la cúpula de la gran escalinata y, debido a la presión, quebró el cristal entrando estrepitosamente cuando aún había gente dentro. Thank you.
jefe de panaderos del Titanic, Charles, se fortificó a sí mismo con una gran cantidad de alcohol. Una copita medio vacía que había por ahí, como según testificaría más tarde. Dejó su plaza en el bote salvavidas y se dedicó a ayudar a los pasajeros. Luego tiró por la borda toda clase de objetos de madera para que la gente pudiera agarrarse algo en el agua. En el último momento, se sostuvo agarrado a la barandilla de popa y cuando terminó de hundirse, se limitó a saltar y salió a flote casi sin despeinarse. Estuvo en el agua congelada durante un par de horas hasta que fue rescatado por un bote salvavidas. Fue por tanto el último pasajero en abandonar el Titanic. Bruce Ismay ayudó a subir a los pasajeros a los botes. Cuando en el último bote no había nadie cerca, ocupó uno de los asientos. Dicen que durante el hundimiento permaneció de espaldas para no verlo. Ismay recibiría la mayoría de la crítica de la sociedad londinense, etiquetándolo como uno de los mayores cobardes de la historia. A las 2 y 18, las luces se apagaron y no volvieron a encenderse más. La segunda chimenea también cayó, y el buque comenzó a partirse en dos debido a la torsión. Cuando el esfuerzo de flexión es máximo, el casco parte de tal modo que la proa y la popa quedan unidas solo por el fondo reforzado del casco. La proa, hundida por el peso del agua y la popa relativamente más a flote, comienzan un colosal tira y afloja. La tensión provoca que el casco se fracture justo por delante de la tercera chimenea. En recientes investigaciones han concluido que la inclinación del barco no fue de 45 grados como se muestra en la película, sino que tuvo que rondar entre los 11 y los 30 grados para que la torsión fuera suficiente para quebrar el barco. Seguramente la rotura se produjo justo al nivel del agua, por lo que no se pudo apreciar bien por los pocos supervivientes que estaban cerca del barco en esos momentos, lo que indujo a pensar que el buque se hundió de una pieza, como posteriormente testificaría el segundo oficial Lightoller. Mientras la proa se precipitaba hacia el fondo, la fuerza del agua rompía el trinquete que caía sobre el puente y arrancaba de cuajo las chimeneas. Por forma del casco, la proa desciende siguiendo un patrón de caída escalonada, con intervalos de hundimiento lento seguidos de intervalos rápidos. Cuando la proa se separó de la popa, esta casi vuelve a nivelarse con la superficie del mar, antes de inclinarse nuevamente a medida que el agua inundaba su extremo anterior. Según algunos testigos, la popa permaneció estable en posición casi vertical cerca de un minuto antes de empezar a descender rápidamente y desaparecer bajo el agua. El panadero jefe declararía que era como ir en un ascensor. A unos 150 metros de profundidad, las bolsas de aire formadas en el interior implosionan, y la estructura se da la vuelta para seguir el descenso con la parte trasera por delante. La popa baja girando en redondo sobre sí misma, esparciendo a su alrededor una mina de restos. Dado que la proa ya estaba llena de agua, no fue aplastada por la presión a medida que se dirigía hasta el fondo a unos 48 km por hora. Cuando llegó al lecho marino, chocó violentamente en un ángulo de unos 20 grados, enterrándose más de 16 metros en los sedimentos. La parte del timón fue la primera en golpear el fondo, bastante dañada por la rotura y la inundación. Los costados del casco se abrieron hacia afuera y la cubierta de popa se doblaba sobre sí misma. El silencio de la noche fue interrumpido por los gritos de los supervivientes que en el agua trataban de salvar sus vidas en la oscuridad.
los lamentos cesaron por completo hacia las 3 de la madrugada, unos 40 minutos después del hundimiento. Tras desaparecer bajo las frías aguas del Océano Atlántico, el Titanic se llevó la vida de 1.522 personas. Solo 705 sobrevivieron de un total de 2.227. Sobre las 4:30 de la madrugada, los supervivientes vieron las luces y las bengalas lanzadas por el RMS Carpathia. El rescate había llegado. La temperatura del agua en aquellos momentos era de unos 2 grados bajo cero. Un cuerpo humano sin indumentaria adecuada puede soportar dicho frío extremo entre 15 y 30 minutos, a partir de los cuales sobreviene un adormecimiento gradual hasta el paro cardíaco y la muerte. Pocos botes salvavidas se sintieron inclinados a ayudar a las personas que morían en el agua, ya que temían zozobrar si remaban hacia la multitud. Solo 2 de los 16 botes regresaron a recoger a los supervivientes. El primero fue el intendente Perkins en el bote 4, y el segundo era el quinto oficial Harold Love, pero tan solo conseguiría rescatar a 3 personas con vida. Los botes fueron amarrados a los pescantes del Carpathia y subidos a bordo. El bote plegable B seguía volcado y sus ocupantes, entre los que se encontraba el segundo oficial Leitoler, permanecían subidos en él. De las 143 mujeres que viajaban en primera clase, 4 murieron, 3 de ellas porque se negaron a abandonar el barco. En cambio, en tercera clase, más de la mitad de las mujeres perecieron. En el caso de los hombres, ser hombre y viajar en tercera con los datos en la mano era una pésima opción. Los supervivientes fueron ayudados solidariamente por los pasajeros del Carpathia, quienes les ofrecieron rápidamente mantas y café caliente, además de algunos camarotes. Finalmente, el Carpathia zarpó con rumbo a Nueva York, dejando la tarea de rescate de cuerpos a otros barcos como el Mackay Bennett. Horas después, todos los periódicos hacían eco de la noticia. Confirmada la catástrofe, en los diarios se registró un lento goteo de informaciones, especialmente angustioso en lo concerniente al número de supervivientes. Mientras algunos daban la cifra de 675, otras fuentes apuntaban a poco más de 800. Definitivamente fueron 705. El tiempo transcurría sin que llegara una confirmación definitiva de lo que había sucedido. A las 8 de la mañana, los reporteros invadieron la sede de la White Star Line. Horas después, el vicepresidente se armó de valor y compareció ante los periodistas para anunciar que el Titanic se había hundido a las 2:20 de la madrugada. Poco a poco se iría dando más información. A las 21 horas afirmó que la pérdida de vidas humanas había sido horrible. Se desconocía el destino del resto de los pasajeros y de la tripulación. Los periodistas intentaron obtener más información directamente del Carpathia, que tenía prevista su llegada a Nueva York el jueves 18, 4 días después del hundimiento. Pero el buque se obstinaba en no facilitar dato alguno. El 18 de abril, el Carpathia con el capitán Rostron a los mandos llegaba al muelle 54 de Nueva York con los supervivientes de la tragedia. Una multitud de personas se agolpaba en sus muelles buscando encontrar a sus seres queridos, aunque no muchos recibirían buenas noticias. Todos los reporteros disponibles fueron movilizados. Solo 4 periodistas de cada diario podrían subir a bordo del Carpathia. De las 24 páginas del New York Times, ese día 15 fueron dedicadas al Titanic. A la mañana siguiente, el Times publicó la narración más completa de la tragedia con el testimonio de Harold Bright, el único operador de radio que había sobrevivido, y la descripción minuciosa del hundimiento por parte de un buen número de testigos. La White Star había enviado varios buques a recuperar cadáveres. El Mackay Bennett había salido un día antes con un cura, forenses, ataúdes, bolsas para cadáveres, 100 toneladas de hielo y todo el líquido de embalsamiento que había en Halifax. Cuando llegó al lugar del siniestro, se encontraron un mar cubierto de restos y escombros, con cuerpos balanceándose arriba y abajo en el agua helada. Muchos cadáveres nunca fueron recuperados, bien porque se hundieron con el barco o porque desaparecieron en el mar. Algunos nunca fueron identificados y otros fueron arrojados al océano. Después de 7 días de trabajo espeluznante, el Mackay Bennett se dirigió hacia Halifax. Al final el buque recuperó 306 cuerpos, pero la escasez de líquido de embalsamiento llevó a arrojar 116 cuerpos de los más dañados al fondo del mar. Este se cree que fue el iceberg asesino. Tenía una forma peculiar, como con 3 cúspides, y una culpable raya de pintura roja en la base, como cuando rascas al vecino del aparcamiento. Cuando el barco se acercó al puerto de Halifax el 30 de abril con su sombría carga, las campanas de las iglesias y de los parques de bomberos sonaron por toda la ciudad. Carretas tiradas por caballos llevaron a los cadáveres a una morgue temporal en una pista de hielo. Al igual que en vida, los fallecidos fueron manipulados de acuerdo a la clase. Los pasajeros de primera clase fueron colocados en ataúdes, viajeros de segunda y tercera en bolsas de lona. Se cree que hasta 40.000 personas se alinearon en las calles de Colne, al noreste de Inglaterra, para presenciar el cortejo fúnebre de Wallace Harley, el líder de los músicos. Se dice que lo hallaron con su violín atado al pecho, pero no hubo ninguna mención del instrumento en los registros de sus efectos, y su paradero ha sido un misterio desde entonces.
A pesar de ser considerado como un héroe en su país, la naviera White Star cobró a su familia por el coste de la pérdida del uniforme. Justo al día siguiente de la llegada del Carpathia, comenzaron los trabajos de la Comisión de Investigación del Senado de los Estados Unidos. A lo largo de 18 jornadas recogieron el testimonio de 85 testigos. El primero en ser llamado a declarar fue Bruce Ismay. Se escuchó a los vigías que avisaron del iceberg, luego al timonel que siguió las órdenes del primer oficial Murdoch. Al final de la investigación, se habían realizado más de 25.000 preguntas. Finalmente se consideró que se había producido una grieta continua de 90 metros. A su vez, Gran Bretaña encargaba una comisión paralela de expertos para la investigación, más técnica y profesional, en lugar de la del marcado carácter político que caracterizó a la estadounidense. Los trabajos se iniciaron el 3 de mayo y se prolongaron durante 36 días. Se escucharon a más de 100 testigos presenciales. Como resultado, se estimó que el barco se hundió de una pieza y no se partió. Actualmente, miles de barcos recorren el mismo trayecto que el Titanic sin pérdida de vidas humanas, en gran parte gracias a uno de los legados más importantes que nos dejó la tragedia del Titanic, que fue la creación de la Patrulla Internacional del Hielo. La función de la Patrulla del Hielo es supervisar los témpanos de hielo y delimitar zonas de peligro por su presencia. Pero ¿y qué pasó con el Olympic y el Britannic? El Britannic, llamado inicialmente Gigantic, aunque la White Star Line siempre negó que el buque fuera a llamarse así, ya estaba en la fase de construcción cuando el Titanic naufragó. Con el número 433, se levantó en la misma grada donde se había construido el Olympic. Fue botado en 1914 con varios cambios de diseño importantes. Uno de ellos fue levantar 5 mamparos estancos hasta el nivel de la cubierta superior. En el Titanic, estos mamparos llegaban hasta la cubierta E. Otro fue el doble casco. Se introdujo un doble casco a lo largo de todo el barco. La calidad del acero fue duramente supervisada. Y como no podía ser de otra manera, el tercer cambio tuvo que ver con los botes salvavidas. Más del doble que su predecesor. Los botes salvavidas además eran más grandes, dos de ellos motorizados y equipados con aparatos de radio. Los pescantes, muchos más grandes de tipo pórtico, podrían arriar varios botes en lugar de uno solo. Pero al estallar la Primera Guerra Mundial, en agosto de ese mismo año, el barco no entra en servicio y queda atracado en los muelles durante meses. Los submarinos alemanes estaban causando estragos entre los buques mercantes. Los torpedos y las minas submarinas estaban hundiendo todo tipo de barcos civiles o no. Finalmente, en 1915 fue requisado por la Royal Navy como buque hospital, siendo equipado con 3.300 camas para heridos y pintado de color blanco con una gran línea verde en su costado. Le fueron incorporadas también unas grandes cruces rojas iluminadas con 125 luces. Al servicio de la Cruz Roja Británica realizó varios viajes hacia Mudros, en la isla de Lemos, Grecia, evacuando a los soldados heridos en la batalla de Gallipoli. En su sexto viaje, el Britannic zarpó de Southampton y repostó en Nápoles, antes de proseguir rumbo a Mudros. Pero el peligro no solo venía de los torpedos de los submarinos. Estos también sembraban el lecho marino del canal de Kea en el mar Egeo con bombas minas. El 21 de noviembre de 1916, mientras cruzaba el canal de Kea, el casco del buque tocó una mina provocando una explosión en el lado de estribor. Seguidamente, otra gran explosión interna causó serios daños en la estructura del barco y este empezó a escolarse por estribor. El gran agujero que causó la explosión provocó que el agua inundase dos compartimentos estancos. El capitán Bartlett ordenó cerrar las compuertas, pero dos de ellas en las salas de calderas 5 y 6 no se accionaron y el agua empezó a inundar el gran buque. Bartlett intentó embarrancar en la isla de Kea, que estaba a 3 millas de distancia, para salvar el barco, pero el escoramiento hizo que las hélices salieran del agua dejando al barco sin avance. Entonces ordenó arriar los botes. De las 1.125 personas que iban a bordo, murieron 29 cuando los dos botes en los que iban, arriados sin el permiso del puente de mando, fueron succionados por el vórtice de la hélice del vapor. En uno de estos botes se encontraba Violeta Jessop.
que anteriormente había sobrevivido al naufragio del Titanic y al accidente del Olympic. Se salvó lanzándose al mar antes de que los botes salvavidas fueran destrozados por la isla. ...55 minutos después de la primera explosión, el Britannic se había hundido. Las más de 1000 personas que sobrevivieron al naufragio fueron rescatadas por varios barcos tras el hundimiento. El Britannic fue el barco más grande hundido durante la Primera Guerra Mundial. Los restos del Britannic fueron descubiertos en 1975 a una profundidad de 120 metros por el explorador francés Jacques Cousteau. El pecio es considerado un cementerio de guerra y por tanto su exploración es limitada, aunque accesible por buzos profesionales. Se encuentra recostado totalmente sobre su lado de estribor. Los interiores del Britannic están relativamente bien conservados y hoy en día es el mayor transatlántico hundido. De los tres grandes barcos de la clase Olympia, solo el RMS Olympic sobrevivió como transatlántico de la White Star y siguió en servicio hasta 1935. Después del inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914 y durante meses, el Olympic continuó con su servicio comercial. La White Star sabía que tarde o temprano la Royal Navy requisaría sus barcos como parte del esfuerzo de guerra, por lo que mantuvo al Olympic lo más fuera de escena que pudo para no llamar la atención del almirantazgo británico, que ya había solicitado a la Cunard sus barcos Mauritania, Aquitania y Lusitania. Así, el RMS Olympic se mantuvo transportando pasaje durante los primeros meses de guerra, llegando a rescatar a la tripulación de un barco de guerra británico que había chocado con una mina de superficie en aguas de Irlanda. Este hecho llamó la atención de la Royal Navy, que acabó reclamando el barco el 1 de septiembre de 1915. El Olympic recibió un extraño camuflaje táctico para confundir a los submarinos alemanes. Se le colocaron torretas con cañones de 4,7 pulgadas y sus interiores fueron reacondicionados para convertirlos en transporte de tropas. Sobrevivió a 4 ataques de submarinos alemanes, transportando aproximadamente 120.000 civiles y soldados. En uno de estos ataques en mayo de 1918, el submarino alemán U-103 abre fuego contra el Olympic, pero sus torpedos son esquivados por el buque y el submarino emerge para atacarlo con el cañón de superficie. Pero el Olympic contraataca con sus cañones y en una arriesgada maniobra el buque se sitúa en posición de colisión. El U-103 intenta sumergirse, pero las hélices del buque le pasan por encima y tocan de muerte al submarino. Los tripulantes del submarino alemán consiguen salvarse y son rescatados con los botes salvavidas del mismo Olympic, ayudado por un destructor americano. Fue la primera y única vez en la historia que se ha producido un hecho así, en el que un transatlántico hunde un submarino enemigo en tiempos de guerra. Finalizado el conflicto bélico en noviembre de 1918, el Olympic regresó a Belfast para su modificación. Se restauraron sus ricos y lujosos interiores y también se acondicionó para quemar combustible líquido en vez de carbón. En 1920 retomó el trabajo transportando pasajeros durante los siguientes 14 años. La tragedia del Titanic dañó la reputación de la White Star Line, y la situación no hizo más que empeorar con la pérdida del Britannic. Los estragos de la guerra, la crisis del 29, la baja en el pasaje y muchos otros factores hicieron presa de la naviera, cuya crisis en 1933 le hizo rendirse a su eterna rival, la Cunard Line, que por orden del gobierno británico hizo fusionar ambas empresas, aunque en realidad fue la Cunard quien literalmente absorbió la White Star. A los dueños de la nueva Cunard White Star no les hizo gracia ver entrar al RMS Olympic en su propia casa, viejo, desfasado y con el fantasma del Titanic encima. No había lugar para él en la nueva compañía, por lo cual pasaron los siguientes 2 años tratando de venderlo sin éxito. La mala suerte del barco continuó, ya que en mayo de 1934, debido a la niebla existente ese día, colisionó y hundió al buque faro Nantucket, matando a 7 de sus 11 tripulantes, a lo que le siguió una enorme batalla legal entre la Cunard White Star y los deudos de las víctimas. Había que deshacerse del barco y su mala suerte como fuera. Finalmente, el 12 de abril de 1935 terminó su último servicio, y meses después comenzó su desmantelamiento y desguace junto con el buque de la Cunard, el Mauritania. Durante su vida operativa, el Olympic bien pudo ser declarado el inhundible, pues a diferencia de su hermano el Titanic, sobrevivió a choques, incidentes, daños estructurales y ataques de submarinos. El Olympic fue la prueba de que los barcos de la clase Olympia eran muy seguros, más allá de las circunstancias que acabaron con el Titanic, el mismo que tardó mucho más tiempo en hundirse de lo que había proyectado su diseñador, y el Britannic, que fue hundido en un deliberado acto de guerra. En este caso las normas de seguridad no se aplicaron. En la mitología griega, los olímpicos encabezados por Zeus vencieron a los titanes después de una guerra que duró 10 años. Tras esto, Gea, la abuela de Zeus, se enfadó y mandó a sus hijos los gigantes a enfrentarse contra los olímpicos, aunque estos últimos también salieron victoriosos. Curiosamente, la mitología se reflejó en la realidad. El único transatlántico que sobrevivió fue el Olympic. En su guerra contra Zeus, los titanes encontraron su final en el Tártaro, un pozo húmedo y frío envuelto en la más profunda y tenebrosa oscuridad. Las partes del Olympic fueron subastadas inmediatamente antes de que el barco fuera desguazado,
Muchas de sus partes, especialmente las de primera clase y la escalera, pueden ser encontradas en hoteles como el White Swan en Inglaterra. Junto con el Titanic, el hundimiento del Lusitania fue la otra gran tragedia naviera que marcó el comienzo del siglo XX. El Lusitania y su gemelo, el Mauritania, fueron diseñados para convertirse en cruceros auxiliares armados en tiempos de guerra, pero se demostraron poco viables por su alto consumo de combustible y fueron liberados de esta tarea poco después de iniciarse la Guerra Mundial. El caso del Lusitania no recibe ni con mucho la misma atención que el Titanic, cuando las circunstancias de su hundimiento por un submarino alemán durante la Primera Guerra Mundial son cuanto menos un terrible crimen de guerra, el primero que causó un número de bajas civiles a gran escala y cuyo impacto podría compararse hoy al del 11S. La tragedia de Lusitania sucedió a la tarde del 7 de mayo de 1915. Al barco le quedaba ya poco para llegar a las costas de Irlanda, antes de seguir rumbo a Inglaterra. Convencido de que Lusitania transportaba armamento militar además de civiles, el almirante alemán al mando del submarino U-20 dio la orden de disparar un torpedo. Fuego. ¡Torpedo a estribor! ¡Todo a estribor! ¡Todo a estribor! Este impactó en la zona de proa causando una gran explosión. Inmediatamente después se produjo otra aún más grande que todavía hoy sigue siendo un misterio. En solo unos minutos se había escorado 25 grados, haciendo que fuese muy difícil arriar los botes salvavidas. Claro que como se hundió en 18 minutos, no hubo mucho tiempo para registrar actitudes o historias de diversa índole como las que forman parte del folclore del Titanic. El barco se hundió en apenas 18 minutos, dejando tras de sí una estela de 1.198 personas muertas de las 1.959 que iban a bordo, entre ellos muchos niños. La tragedia conmocionó al mundo y puso la opinión pública en contra de Alemania, contribuyendo a la entrada de los Estados Unidos en la contienda, y convirtiéndose para los aliados en un símbolo icónico de por qué se estaba luchando. El buque se hundió a 91 metros de profundidad, quedó sobre su quilla levemente inclinado a estribor, prácticamente entero. Hoy en día se puede ver al siniestrado barco consumiéndose rápidamente producto de las agitadas y oxidantes aguas irlandesas. Pero aunque ha habido innumerables naufragios en el último siglo como el de Andrea Doria, algunos de ellos con muchas más víctimas mortales como el Wilhelm Gustloff, donde perecieron 9.000 personas, o más recientemente el Costa Concordia, el Titanic es el que despierta más fascinación y por ello sus restos han sido buscados y buscados con la esperanza de investigarlos y si era posible reflotarlo. La mayoría de las historias afirmaban que el Titanic nunca se partió y se hundió en una sola pieza. Solo unos pocos supervivientes dijeron lo contrario, entre ellos John Sayer, que se encontraba en el casco del bote B muy cercano al barco. Sin embargo, Archibald Grace y Charley Toller, que todavía estaban en el mismo buque, afirmaron lo contrario. La mayoría de los medios de comunicación y enciclopedias consideraron que el Titanic se había hundido con tan solo una grieta. Como naufragó en aguas muy profundas, localizar los restos ha sido una tarea que ha tenido ocupados a muchos investigadores oceánicos durante años. Si el buque se había hundido de una pieza como se había afirmado en la comisión de investigación, era muy probable que se encontrara en buen estado dado el poco oxígeno existente a esa profundidad. Así que no fueron pocos los que intentaron encontrar los restos sin éxito y proponer soluciones para reflotarlo.
Haciendo un poco de historia sobre los intentos de encontrar al Titanic, tenemos que la primera de ellas comienza en 1912, a los pocos meses de la tragedia, cuando las familias de Aston y Widener, utilizando la tecnología y los medios de esa década, querían reflotar el buque, pero pronto se dieron cuenta de la imposibilidad de hacerlo. Luego el mundo entró en guerras, depresiones económicas, factores que hicieron que los intentos de hallar al Titanic fuesen olvidados. En 1980, Jack Grimm, un supermillonario estadounidense, financió una búsqueda que se prolongó durante 3 años, pero no dio resultados. A la vez, se estrenaba en los cines Rescate en el Titanic, esta magnífica película dirigida por Jerry Jameson. El Titanic da mucho juego para incluirlo en cualquier película, como en esta de los cazafantasmas de 1984. Creo que debería hablar con este tío. Estoy ocupado. Es un supervisor del puerto desde el muelle 34. ¿Qué problema tiene? Dice que el Titanic acaba de llegar al puerto. No sé. ¿Es mejor tarde que nunca? Pero todo cambió en 1985 cuando la Marina de los Estados Unidos organizó una expedición secreta para investigar el hundimiento de 2 submarinos nucleares, el USS Zerger y el USS Scorpion. Estos se habían hundido en el Atlántico Norte a profundidades de entre 3.000 y 4.600 metros. Entre otras cosas, los militares querían saber qué había sido de los reactores nucleares que impulsaban los buques. Entonces la Marina se puso en contacto con el oceanógrafo, el Dr. Robert Ballard, quien disponía de la tecnología necesaria para sumergirse a tanta profundidad y fotografiar los submarinos. Ballard se había reunido con la Marina en 1982 para solicitar fondos para encontrar el Titanic, pero no había conseguido nada de estos. Esta era una oportunidad que no podía dejar pasar, y les preguntó si podía buscar el Titanic que estaba ubicado entre los 2 restos. La Marina le comunicó que podría buscar el buque cuando hubiera cumplido su misión, si quedaba tiempo. En un tiempo récord, Ballard terminó la misión y pudo contar con solo 12 días para encontrar el barco. En el 9º día de búsqueda, objetos hechos por la mano del hombre empezaron a asomar sobre el lecho marino. Lo primero que atisbaron fue una caldera que enseguida reconocieron. Habían localizado los restos del Titanic. 73 años más tarde, el 1 de septiembre de 1985, a 3.821 metros de profundidad, el Dr. Robert Ballard, junto con Jean-Louis Michel, son los primeros en ver los restos del barco tras años de investigación y búsquedas fallidas. El equipo estaba que no cabía en sí de júbilo, pero encontrar una caldera era algo que no esperaban. Las calderas del Titanic tenían una altura descomunal. ¿Cómo podía una caldera haber salido de la nave? ¿Tenía el Titanic un agujero tan grande por el que una caldera pudiera haberse colado, o el barco se había partido en 2? Eso desconcertó al equipo. Pero enseguida se dieron las respuestas, cuando delante de ellos, en la más absoluta penumbra, apareció como de la nada la majestuosa proa del Titanic. La exploración de los restos puso fin a la controversia sobre si se había hundido entero, como concluyeron las investigaciones estadounidense y británica, o se había partido, como señalaron algunos testigos. Por desgracia, se impuso el principio de autoridad. Los testimonios del segundo oficial Lightoller y el ingeniero naval de Harran and Wolff se tuvieron más en cuenta. La proa y la popa estaban separadas 600 metros, y entre ambas se encontraba un campo de restos. La Marina no esperaba que Ballard encontrase el Titanic, así que cuando sucedió, se pusieron muy nerviosos por la publicidad que generó el hallazgo, pero la gente estaba tan concentrada en la leyenda del Titanic que nunca ataron cabos. Antes de hundirse, los oficiales calcularon la posición del barco, pero los restos del naufragio se hallaron a más de 13 millas náuticas de distancia. Este puede ser uno de los motivos por los que se ha tardado más de 70 años en encontrarlos. El ancla de 15 toneladas, la más grande construida hasta entonces, sigue dejando atónitos a los exploradores que se acercan a verlo con sus propios ojos. La proa del barco se halla ahora profundamente enterrada a 16 metros en el fondo del mar, lo que da una idea del impacto que debió suponer.
Ver ahora el Titanic impresiona tanto más que cuando estaba a punto de salir del puerto de Southampton. Reconocer partes, volver hacia atrás en el tiempo, es como un juego muy emocionante. Las pesadas cadenas que sujetaban el ancla siguen intactas sobre la cubierta. En cambio, el mástil donde se situaba la cofa de los vigías se derrumbó sobre el puente cuando, al partirse el buque, los cables que lo unían al mástil de popa tiraron de él hasta derribarlo. Se aprecia perfectamente la puerta por donde Reginald y Frederick Fleet entraron para subir a la cofa por dentro del mástil. Del puente de mando solo queda en pie el telemotor, la rueda del timón donde estuvo Robert Hitchens gobernándolo. Toda la estructura del puente ha desaparecido con el paso de los años. Todavía se pueden ver las botoneras de los ascensores. Se puso especial atención en estos, cuidando los detalles al máximo. Hoy solo queda el hueco. Asentada sobre los restos como un gran agujero vacío en el que los mini sumergibles pueden tener fácil acceso a los interiores, se encontraba la parte más significativa del Titanic, la escalera principal de proa. Probablemente esta cayó en el hundimiento, aunque no hay fuentes confiables que describan lo que ocurrió. Si bien la infraestructura de acero está intacta, la madera fue devorada por los microbios. La estructura de acero, incluso algunos de los detalles de las barandillas de la escalera, todavía se pueden apreciar e imaginar cómo fueron en 1912. Este era el salón de la recepción por donde embarcaban los pasajeros de primera clase. Parece increíble que sus ventanas se sigan manteniendo intactas después de un siglo en las profundidades. Se supone que fue aquí donde una pasajera escuchó a Bruce Ismay sugerirle al capitán Smith que llevara al Titanic a su máxima velocidad para batir el récord de Lusitania llegando un día antes a Nueva York. Algo que, en mi opinión, es solo una parte más del mito del Titanic, pues este barco no se construyó con la idea de ser más rápido que la competencia, sino el de la comodidad y el espacio sobre la velocidad. El récord de velocidad en el trayecto Southampton-Nueva York lo ostentaba el Mauritania con una velocidad media en servicio de 26 nudos y medio, mientras que el Titanic y sus gemelos a duras penas alcanzaban los 23 nudos. El Titanic a toda velocidad jamás podría haber superado los 26 nudos del buque que ostentaba el trofeo en ese momento. Tanto la tripulación como la compañía armadora lo sabían, así que todo apunta a que esa conversación nunca se produjo. El salón comedor de primera clase era una de las estancias más elegantes del barco. Con sus 1000 metros cuadrados era la sala más grande del buque. La proa está separada de la popa por 600 metros de restos. En el recorrido se pueden ver cubiertos, platos, maletas, salvavidas, botellas, lámparas, alguna estatuilla y hasta zapatos. Restos humanos no. Todo se ha deshecho, huesos incluidos, aunque han encontrado algunas oquedades en el sedimento que parecen marcar donde hubo cuerpos, entre otras cosas porque al final están los zapatos. La popa quedó destrozada en el impacto con el lecho marino. Sus cubiertas están aplastadas unas contra otras, por lo que la investigación de sus interiores es casi nula. Sin embargo, la popa tiene si cabe más importancia histórica que la proa, ya que fue aquí donde se registrarían los trágicos momentos finales. Se había encontrado la proa y la popa, pero todavía faltaba saber qué había pasado con la parte del barco que se encontraba justo por donde se fracturó. Toda esa sección del buque estaba perdida. Desde 1985 se han hecho muchas expediciones al Titanic. Poco a poco se han ido encontrando restos y haciendo un mapa de la zona rastreada. Pero en 2006 se utilizó un nuevo sistema de sonar de alta resolución que permitió realizar un mapa del lecho marino de 40 kilómetros cuadrados. Los robots autónomos inteligentes trabajaron turnos de 20 horas durante 6 días para cartografiar el terreno, peinando la zona como si de cortar el césped se tratara.
El resultado, un mapa que revela numerosos restos desconocidos hasta la fecha y que permite ver cómo está la proa en relación a la popa. Mientras que la proa apunta al nordeste, la popa se ha girado completamente y apunta justo en la dirección opuesta. Gracias a este mapa se localizaron dos secciones del casco. Las dos secciones juntas medían más de 20 metros. Estas piezas eran el doble casco del barco. Fueron las últimas en mantener el buque unido antes de que la proa se separase del todo y comenzase su descenso final. En los siguientes meses se irían encontrando otras grandes secciones de la zona de fractura hasta tener un collapse completo del Titanic hoy por hoy. Descubrir el Titanic fue muy emocionante, recuerda Ballard, pero haciéndolo también abrieron una caja de Pandora. Ballard y su equipo, conscientes de estar ante el testimonio de una tragedia, decidieron no tocar los restos, aunque solo con haber recuperado un objeto podrían haber reclamado el barco, pero no lo hizo. Pero otros sí lo han hecho. Los restos del naufragio son un buen negocio. Desde entonces, los restos atraen a curiosos, cazatesoros y turistas. La empresa RMS Titanic Inc. ha realizado varias expediciones y extraído miles de objetos, e incluso un impresionante trozo del casco de varias toneladas, material con el que nutre sus exposiciones internacionales. En el curso de las expediciones, varios objetos del navío fueron llevados a la superficie y restaurados. Estos objetos rescatados, que algunos califican de pillajes, crearon vivas polémicas. Sin embargo, en teoría, estas piezas solo pueden ser cedidas a los museos, con excepción de los trozos de carbón que son vendidos como souvenirs. El Titanic se ha desintegrado progresivamente, erosionado por los microorganismos que poblan los fondos marinos. Las inversiones también han tenido un impacto en su estado de conservación. Lo que predicen los expertos es lo siguiente. En 2028 las cubiertas y la superestructura se desplomarán. En 2045 solo quedará el casco. En 2080 solo quedará la estructura en U. En 2099 el Titanic no será más que un montón de mineral de hierro en el lecho marino. Hoy el muelle 54 de la White Star en Nueva York, donde tenía que haber atracado el Titanic, es solo un vago recuerdo fantasmal del pasado. En la actualidad existen diversos monumentos dedicados a la memoria de las víctimas del Titanic en distintos puntos del mundo, como Southampton, Londres, Washington o Nueva York. Pero hay dos que son los más significativos. Uno es Halifax y el otro Belfast. En la ya no tan pequeña ciudad de Halifax, en el cementerio de Fairview Lawn, en el norte de la ciudad, cuatro filas de lápidas grises recuerdan la tragedia del Titanic. Aquí descansan 120 de las víctimas de la catástrofe. La mayoría de las tumbas se puede distinguir por una pequeña placa de granito con los nombres y las fechas de nacimiento inscritas. Sin embargo, más de un tercio de los cuerpos no pudieron ser identificados y se les asignó un número. Una de las más visitadas es la del niño desconocido, aunque recientemente, con modernas pruebas de ADN, se ha identificado como Sidney Goodwin, que falleció junto con su familia. Entre las tumbas hay una de un tal J. Dawson, pero no se trata de Jack Dawson, el personaje interpretado por Leonardo DiCaprio en Titanic. El difunto es Joseph Dawson, quien trabajaba en las calderas del barco como condensador de ajuste del carbón. James Cameron desconocía la existencia de Joseph Dawson hasta después de terminar el guión. Pero vayamos a Belfast. Belfast vio nacer al Titanic, y es aquí donde se concentra la mayor exposición atribuida al naufragio. Con motivo del centenario del hundimiento se creó el Titanic Belfast. En diciembre de 2009 se empezó a construir Titanic Belfast. Con un coste de 97 millones de libras, unos 104 millones de euros, es uno de los numerosos proyectos para generar turismo en Irlanda del Norte. Situado a 100 metros por delante de las gradas donde se construyó el casco del Titanic y a la izquierda de la oficina de dibujo en la que fue diseñado, el edificio simula la forma del casco del navío y cuenta con la misma altura. Desde arriba, el Titanic Belfast parece un edificio en forma de estrella que representa el logotipo de la White Star. We'll be right back.
Millones de personas han visitado estas instalaciones, lo que también, reconozcámoslo, es una vía para recordar a la gente la historia del Titanic y su legado. La exposición principal mide 11.000 metros cuadrados y sus 6 plantas contienen 9 galerías que cuentan la historia del Titanic y del Belfast de principios del siglo XX. Todavía puede visitarse la oficina técnica de Harran & Wolff, donde se concibieron los planos del Titanic y su hermano mayor, el Olympic. Varios operadores cuentan con tours de visitas guiadas que recorren el Museo Titanic Belfast, la Casa de Planos y el Docks & Pump House. El Pump House fue en su día un icono de la innovación y la visión de futuro. Dentro de la caseta de las bombas, el logro de la ingeniería de la época eduardiana con sus bombas masivas y un acumulador hidráulico gigantesco se encuentra perfectamente conservado. El propio dique seco Thompson es el recordatorio físico de una época pasada y proporciona una representación increíble de la escala del buque. De no haberse hundido, el Titanic hubiera pasado a la historia sin pena ni gloria. Aunque en su tiempo fue el transatlántico más grande y más lujoso, había otros transatlánticos británicos, franceses y alemanes técnicamente superiores y más veloces. Por otra parte, la competencia entre las compañías navieras pronto lo habrían convertido en un transatlántico más, como pasó con el Olympic. Diseñado para dar servicio durante unos 25 años, habría sido superado en lujo por el Britannic y durante la Primera Guerra Mundial probablemente se habría empleado para transportar tropas o como buque hospital. De haber sobrevivido a los ataques de los submarinos, habría reanudado su servicio como buque de pasajeros permaneciendo en activo hasta bien entrados los años 30. Anticuado por otros transatlánticos más grandes y modernos, y con problemas de corrosión, se habría retirado y vendido como chatarra, y su decoración habría sido subastada. Pero la forma en que se desarrolló la tragedia lo convirtió en leyenda. El barco más grande y lujoso del momento, con la tecnología naval más avanzada y los mejores sistemas de seguridad, se hunde en su viaje inaugural y a bordo de él se encuentran algunos de los hombres más ricos tanto de Europa como de América, además del capitán con más prestigio, su diseñador y constructor y el presidente de la compañía. El capitán y la tripulación, confiados ante su insumergibilidad, ignoran las numerosas advertencias de iceberg en su ruta, hasta que chocan con uno justo a medianoche en mitad del Atlántico. Al principio no se le da importancia, pero a medida que va hundiéndose lentamente por la proa, el capitán es consciente de que al barco no le quedan más de 2 horas y da la orden de arriar los botes salvavidas. Pero solo cuenta con botes para la mitad del pasaje y el barco más cercano que responde a la llamada de auxilio no llegará a tiempo para el rescate. En el desconcierto, los botes son arriados a la mitad de su capacidad y estos se alejan del barco rápidamente por el miedo a ser succionados, dejando a su suerte a 1.500 personas. En ese momento comienza el drama humano.
Y desde luego que el Titanic fue un barco mítico, sí, pero titánico no tanto. Aunque cuando hizo su viaje inaugural el 10 de abril de 1912, el Titanic era junto con el Olympic el objeto flotante más grande construido por el ser humano, este récord duró apenas un mes. El 23 de mayo de 1912 se botó el SS Imperator, un transatlántico alemán de la Hamburg American con más de 52 toneladas de arqueo bruto y 276 metros de eslora, 10 metros más que el Titanic. Pero si hablamos de grandes barcos, tendríamos que hacer un repaso a los barcos más grandes del mundo en sus diferentes especialidades. En el sector bélico, el portaaviones USS Enterprise de la Armada de los Estados Unidos fue el primer portaaviones nuclear del mundo y actualmente es el buque de guerra más grande que existe con 342 metros. Hoy en día hay cruceros de pasajeros de 360 metros de longitud y 225.000 toneladas de desplazamiento, casi 5 veces más que el Titanic. Este es el Explorer of the Seas con 311 metros. El puente es tan grande que el capitán tiene que desplazarse en patinete. Pero hasta barcos como el Explorer se quedan pequeños ante el crucero más grande del mundo, el Oasis of the Seas. El Oasis of the Seas es el más largo, ancho, alto y caro de todos los cruceros del mundo. Pesa 225.000 toneladas, tiene 361 metros de largo y 16 pisos. Puede transportar a 6.300 turistas y a 2.200 empleados. En su parte central, que recorre todo el largo del barco, se diseñó una reproducción del Central Park de Nueva York con más de 12.000 plantas naturales. Este gigante del mar posee una impresionante e innovadora oferta gastronómica y de ocio, que incluye dos piscinas para hacer surf, área de tiendas, rocódromo, cancha de baloncesto, pista de hielo y hasta un parque de atracciones con un tío vivo hecho a mano, entre otras muchas cosas. En su popa se ubica el Aqua Theater, la piscina de saltos acrobáticos más profunda de alta mar. Aparte de un teatro con casi 1.400 localidades, se puede disfrutar de los deportes de aire libre como la escalada, el rafting o la tirolina. Ni se puede ni se debe de comparar al Titanic con los modernos buques actuales, pues un ciclo de avance tecnológico los separan. Y eso es como comparar un coche de carreras de 1900 con un Fórmula 1 actual, pero hay que reconocer que el Titanic parecería un juguetito al lado del Oasis of the Seas. Eso sí, los dos tienen algo en común, son o han sido los transatlánticos más grandes y lujosos de su época. Con una longitud de 362 metros, el Vale Brasil es el mayor carguero a granel actualmente en servicio. La amplitud y profundidad de su casco son 65 y 30 metros respectivamente, dándole un tonelaje bruto de casi 200.000 toneladas. Pero si de cargueros hablamos, hay uno que se lleva el premio gordo, el portacontenedores Mars Marquini. Entró en servicio en julio de 2013 y es el primero de una serie de 20 buques idénticos. Su eslora tiene nada menos que 399 metros. Puede llegar a cargar hasta 18.270 contenedores y transportarlos a una velocidad de 23 nudos, muy parecida a la del Titanic. Su eficiencia se ve incrementada gracias a sus motores, que aparte de reducir el consumo, emiten un 20% menos de dióxido de carbono que cualquiera de sus predecesores. Durante su operación normal, únicamente precisa de 19 tripulantes. Pero aunque Discovery Channel no se canse de anunciarlo en uno de sus documentales como el barco más grande del mundo, en absoluto lo es. Desde 1981, el Long Nevis, antes llamado Seawass Yacht, Happy Yacht y Yacht Viking, con 458 metros de eslora y 69 metros de manga, ha sido durante casi 30 años el barco más grande del mundo, y el que a su vez posee el mayor tonelaje de registro bruto hasta la fecha. En condición de máxima carga, su desplazamiento era de 657.000 toneladas, el buque con mayor desplazamiento de la historia, y con un calado de 24,6 metros que le impedía atravesar el Canal de la Mancha, el Canal de Suez o el Canal de Panamá. De manera general, se consideró como el mayor buque jamás construido y el mayor objeto móvil realizado por el hombre. I'm
Parece imposible superar al Loch Nevis. ¿Imposible? Actualmente, el barco más grande del mundo con 488 metros de largo es el Prelude FNLG, 260.000 toneladas de acero flotante, capaz de transportar hasta 600.000 toneladas. Estas son las medidas del barco más grande jamás construido, o más bien de una refinería de gas flotante. Y es que el fin del Prelude es extraer y producir gas natural licuado directamente en el mar y transferirlo a buques que lo transportarán a los clientes. Con estos datos podemos hacer una comparación entre estos colosos del mar. En primer lugar, el RMS Titanic con 269 metros de eslora. Luego vendría el portaaviones USS Enterprise con 342 metros. Después, el mayor crucero en la actualidad, el Oasis of the Seas con 361 metros de largo. A continuación tendríamos el mayor carguero a granel, el Vale Brasil, con 362 metros. Mayor que estos todavía, el cargacontenedores más grande del mundo, el Maersk Mc-Kinney Møller, con 399 metros de eslora. Aún mayor, el superpetrolero Loch Nevis, con nada menos que 458 metros. Y por último, el barco más largo hasta la fecha construido, la plataforma de gas flotante, el Prelude, con 488 metros de eslora. Pero aunque aquí el Titanic parezca poca cosa en comparación al tamaño de los barcos actuales, hay algo que el Titanic posee y los demás no: la fascinación de millones de personas en todo el mundo por este barco y su historia. Pero aquí no acaba la historia del Titanic, porque el multimillonario australiano Cliff Palmer, propietario de la Blue Star Line, ha dado a conocer en una conferencia de prensa en Nueva York algunos detalles sobre la construcción del Titanic 2. Este proyecto, que costará unos 200 millones de dólares, será construido por el astillero CSC Jinling en China, donde se están desarrollando los planos y se ha comenzado ya su construcción. Palmer anunció que la demanda de billetes para el viaje inaugural supera ya la oferta, y que incluso hay entusiastas capaces de poner sobre la mesa $1 millón para asegurarse un camarote. Lo sabrá de primera, segunda y tercera clase como el original, y el viaje durará 6 días. Además, los pasajeros tendrán vestidos y trajes de época en sus armarios, lo que les brindará la oportunidad de dar un paso atrás en el tiempo. El nuevo Titanic será una réplica sobre todo en la decoración, pero contará con un puente suplementario y algunas comodidades modernas como aire acondicionado, un teatro, un casino y botes salvavidas para todos, por supuesto, aunque no tendrá televisión, equipos de música ni conexiones a internet o dispositivos móviles. El cambio de diseño más significativo en su apariencia externa es la cubierta extra donde se ubican los botes salvavidas. El sistema de pala de timón se sustituye por hélices giratorias, aunque estas no se ven por estar debajo de la línea de flotación, con lo que pasarán inadvertidas. Otros cambios incluyen un casco soldado en vez de remachado, propulsión diésel y eléctrica como reemplazo de las máquinas de vapor y una proa de bulbo. El Titanic 2 zarpará de Southampton con destino a Nueva York en su viaje inaugural a finales de 2016. Por si acaso, Palmer pidió que su transatlántico sea escoltado por barcos de la Marina China, lo que no es mala idea con millones de personas rezando para que vuelva a hundirse. Muestra de ello es, por ejemplo, la película que ya se ha anticipado a la botadura del barco y que en líneas generales vuelve a representar la catástrofe en modo de tsunami, que arrastra consigo un iceberg, el cual, como no, impacta con el barco y este se hunde de nuevo. Esperemos que no, o tendré que hacer otro documental. All I'm going to be is in
aunque viendo los efectos especiales, no soy muy partidario de recomendar ir a verla. Si es así, pues que os suscribáis a mi canal y que le deis un like al trabajo. Y muchas gracias y hasta otra. Y puedo matar a ese gato.